Te regalan casi todo realmente, o sea. Es que, claro. Está muy guay. Te dan la mitad de los créditos y... No sé, es que está muy bien. Sí, te cuesta 1200 créditos R6, pero luego te regalan 600. Por lo tanto, te ha costado 600. No sé, súper easy, ¿sabes? Bueno, a todos, bienvenidos seáis. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tú sí que eres un crack, Muchas Vicente. gracias. Ah, mira, voy a enseñar aquí el librito, ¿vale? Voy a poner mientras esto por aquí. Voy a enseñar el librito. Bueno, el librito. La señora enciclopedia de Marvel. Es grande de cojones, ¿eh? O sea, y pesa. O sea, podéis ver que. De tapa dura, pero dura, dura que dice, madre mía. Veo con esto aquí lo mato. Está muy chulo. Estoy descubriendo. Bueno, de momento solo me he estado leyendo el prólogo, ¿vale? Bueno, el prólogo. Digamos, una pequeña introducción que había. Pero es que son 447 páginas. Muchas. Pero mola mucho, porque esto vino a raíz de. No sé. Vi el tráiler de Morbius, ¿vale? Un nuevo personaje de Marvel y tal. Y dije, hostias. Pues sí que hay Hay uno nuevo. personajes. Claro que sí, pues sí que hay personajes. En plan, ¿cuántos malditos personajes hay? Pues echa cuenta, hay 447 páginas. Te vienen dos, tres personajes en cada página. Echa cuenta de cuántos hay, ¿sabes? Seguramente hayas mucho más. Pero esto se lo pueden ir inventando y. No sé. Está muy chulo, la verdad. Está muy guapo. Mira, aquí acabo de Voy a ver. desenrollar el cable. De Avengers, se pone continuación. Y sale, lo ves, ¿no tú? Qué guapo. Sale, lo ves, ¿no? Doctor Strange. Este es Luke. Creo que sí. Luke Cage. Hay un montón de cosas, tío. Estamos buscando partida, ¿verdad? Sí. Buscando partida. Avengers ahí. Ahí no sé qué significa, a ver. No se lo podría leer por aquí. Hay un montonazo, la verdad. Está súper chulo. Mirad, es súper grande. Vale, así veis por aquí lo. Pasa que con el reflejo y tal no, no se ve. Pero no sé, está súper guay. Son así a todo color y tal. Y mola mucho. No sé, hoy después de comer. Bueno, antes de comer he puesto un ratito a leerlo y no sé, me mola. Todo por eso, por el tema de. No sé. De saber un poquito más de todo, ¿sabes? Me aparece Capitán América y, por ejemplo, de personajes así súper importantes o muy reconocidos, pues sí que ponen varias páginas. Así que, vamos allá. Dice Katherine, ¿qué tal tu perro? Mi perro está bien, mi perro vive mejor que nadie. Y no se ve que estabas mamadísimo. Pues no sé, la verdad. Dice, el que más me gusta es la de The Punisher. Fíjate, The Punisher no me he visto ningún capítulo, tío, de la serie. Como que tengo cierto recelo, la verdad, no sé por qué. No, el libro es una enciclopedia, ¿vale? Es un compendio de todos los superhéroes que hay y tal. Simplemente por eso, para saber, pues eso, cuántos, o qué superhéroe hay, o cómo es, o qué hace, o qué tiene, ¿sabe? Qué tiene de especial, etc. ¿Cómo se llama la canción del principio? Hippie Sabotage. Hippie, ¿vale? Con dos P y sabotaje con G. ¿La próxima actualización cuándo sale? No tengo ni idea. Bueno, sí, el mes que viene. En marzo debería empezar sí o sí el año 5. La primera temporada, vaya. Y Katherine, no lo sé, creo que no. Si quieres hablar conmigo luego cuando juguemos en PS4, te tienes que venir al Discord. ¿Vale? Porque no, no escucho, en plan, yo no escucho a la gente que está dentro del juego, ¿sabes? Madre mía, ya se ve de memoria ya el mapa este, madre mía. Sobre todo estas posiciones. Vamos a utilizar maestro, tú. Ya que tiene la ACOG, vamos a ver. Ahí va, espérate. Vale. Un segundito. ¿Cuándo? Vale, vamos a darle aquí. Silenciada. Let's go. Ah, también has completado, ¿no? No. Ok. Let's go. Que nada, antes estaba poniendo. Mira, este ha vuelto. O este ha vuelto porque no puede jugar nada más. Está ahí con el baneito. Se ha dado cuenta. ¿Te cuenta? Me pasó a mí. O sea, pero es que fíjate, a mí me pasó que iba a invitar a Pablo y a Kirsa para jugar y se me olvidó y Es empecé a verdad que jugar lo yo solo. perdió. Oye, acababa de empezar el evento y con toda la emoción dije, hostia, vamos a jugar, tío, hostia, corre. Y había encontrado ya partida, de hecho, estaba ya casi jugando, estaba eligiendo el Desplazándose personaje. o colocando sus Espérate. minas, Ela suele llevar a cabo sus tareas con la minuciosidad de un artista. ¿Qué eso? Estaba ya casi eligiendo el personaje y me dice, Pablo, dice, invita, invita. Digo, hostia, que no los he invitado y nada, estaba ahí jugando a mi puta bola. ¡Vamos, loco! Dice Hichemito, oye, ¿qué hay que hacer para jugar contigo? Tienes que ser suscriptores, ¿vale? Para el tema de jugar juntos y tal. Luego jugaremos en PS4 con suscriptores, así que lo he dicho. Igual estamos una hora, hora y media en PC. Y luego estaremos una hora, hora y media en consola, ¿vale?
Sí, eso me parece una bomba de mierda, ¿eh? Hostia, la escopeta, tío. Eso es horrible. Faltan 10 segundos para la inserción. A ver quién muerde el anzuelo. El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba. Madre mía, todos los betas ahí, todo ahí. Toma. Hostia, ¿what? He explicado, hermano. Pero explicadísimo. Puedes ir y morir. Eso te pasa a ti. Ya te voy yo. Vale, me rapelea. Corre, hermano. Hostias, con la escopeta, no me lo creo. Ah, no, con la escopeta no, con toda la cabeza. Por mi izquierda, tío, pero nadie tiene cubierto esa habitación. Sí, pero ha muerto. Pero madre mía. Toma, explicado. ¿Este es el de ayer, decir este? No, este no es. Ay, Monkey de Luffy, me suena. ¿Este no es suscriptor? A mí también. Este, bueno, o es suscriptor. Creo que nos ha hecho un poquito de... No, no, puede ser un suscriptor o alguien que le guste One Piece, vaya. ¿Cuál es el Discord? Lo tenéis en los comandos, ¿vale? Ponéis exclamación Discord y ya está. Soy de PC, ¿vale? Spartan, sí, me acuerdo, te lo pregunté. Por dicho, el lugar siguiente si queréis jugamos, ¿vale? Y por todo, con respecto a Punisher... es que, no sé, me vi la película y estaba guay, pero... No sabes. Las películas son un truño, cabrón. Ya, y no, o sea, ahora que han sacado más Punisher como... La serie está bien. Ya, como personaje heroico, pues igual me la veo. También me quiero ver la de Titanes. Y el personaje que elegí... Uf, Titanes, la primera temporada está muy guapa, la segunda... Sí. Man. También me lo han recomendado suscriptores y tal, que me vea la de Titanes, la de Titans. Te recomiendo verla para que sepas la segunda temporada lo malo que es. O sea, quieres que lo vea para que sepa lo mala que es la segunda, ¿no? Está muy potente. Hombre, la academia me la vi muy guapa, tío. Muy guapa. Por cierto, Super Saducero, voy a aparecer en la suscripción, compañero o compañera. Te agradece. Ya sabéis, ¿vale? Que, bueno, tanto en mi directo como en el de Kirsa, si hacéis 3 suscripciones o 3 donaciones de 100 bits, se empezaría el tren del hype, ¿vale? A ver cuál de los dos directos llega antes al tren del hype. Nada, pues a ver. Sorry. ¿Tiene lesio? Sorry, lo siento. Sí, sorry, ¿sabes? Otra vez aquí. Solo por eso tenía que ser ya la primera del tren. Una vez que. Y además lo que voy a ver, ¿vale? En el momento que el tren del hype está en marcha, pues todos los participantes tendrán amuletos exclusivos, ¿vale? La verdad es súper guay. Yo tengo creo que uno. Es súper chulo. Yo solo lo sigo porque no sé cómo. Ah. Benny, para suscribirte tiene que ser aquí, ¿vale? En plan, si no te sale el enlace es. Ahí en ese enlace. Y buenas, bien, bienvenido. Toma. Venga, hasta luego. Es que se apetece hacer el mismo spawn que has hecho tú antes. El mismo. Vale, han entrado ya por la escalera típica, ¿vale? Vale. Oye, gente, aquí, ¿me puedes mirar? ¿Tú ves a alguien? Acaban de abrir aquí. Yo sí. Vale, tú corre, vale, yo corto aseras. Oh, Monkey the Luffy is dead. Vale, muerta Nock. No se la escuchaba tú a la perrilla. ¿Muerta? Vale, muerta. ¿Otra? Sofía. ¿Muerta? Ah, eso. Ah. Me lesmo tú. Tira dos y no dice nada, cabrón, ¿sabes? Tira uno y tira el otro. Ah, vale, espera un momento, vale. ¿Cómo está todo callado, tío? Vale, vale, no. Estuve, estuve. Este mapa, tío, me rompe la cabeza con el sonido. Está guay, cuando matas a alguien, ¡pum! Me recuerda a muchos juegos del hambre y cuando me recuerda me apetece verla otra vez, la verdad. Ay. Pues eso, lo que ha dicho Caramelo, 3 suscripciones o 3 donaciones de 100 bits o cualquiera de las dos, ¿vale? De 3 personas distintas y se activa el tren del hype. ¿Quién ganará este primer duelo de tren del hype? Lo veremos después, de publicidad. Me pasen los anuncios. Toma, en verdad presta uno, aunque parezca mentira. Va con un Jagger. Ah, otra vez silenciador, fuck. Tengo una duda, gente. ¿Alguien sabe si las computadoras tienen entradas para cable red LAN? Deberían, claro. Obvio, ¿cómo va a tenerla?
Si te refieres al cable de internet, obviamente sí. Vamos, bueno, cable de red, obviamente. O deberían. Ya tiene que ser muy, 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 muy antiguo para que no lo tenga. Dice, pobres los que vean anuncios. Lo he dicho, ya tiene que ser un ordenador muy, muy, muy antiguo. Que no debería de por sí llamarse ordenador, si no, no sé si es tan antiguo. Para que no tenga internet, vaya. O sea, el cable internet. ¿He visto un dron? Ah, mira, ahí se me dice una luz, que digo, qué extraño, tú. Y yo, Juan, manda biche. Qué grande el LM de South. ¿No te he puesto el alambre? Allí, ¿verdad? Sí. Qué guay el sonido, tío. Lo echaré de menos. Lo echaré de menito. Ah, pues mira, hostia, pero dice, estoy considerando comprarme una PC para Navidad. Pues, joder. Bueno, pues vas a tener que considerar porque quedan 12 meses. Saturno por la Almería, ¿eh? Ok. ¿Me ayudas? Ahora mismo no, porque te quedaría muy vendido el punto. Si no retrocedes, no mueras ahí tontamente. Han roto trampillas, se han saltado, ¿no? Sí, saltado. Me lo imaginaba. Es que no sirve la parte de atrás, ya. Para, pam, pam. Cuidado, ay, me cago en su puta madre. ¿Dónde? Ventana. ¿Cómo sabía que estaba ahí, entró, tío? Entró, a ver. What the fuck? De vida, tío. ¿Muerto? Hay otro más, ¿eh? Es otro, de hecho. Sí, es knock, ¿vale? Cierra la puerta. Vale, Almería 1. Vale, tengo otro. LOL. Creo que dio la vuelta. ¿Tienes algún info ahí? Sí, tengo la cámara, tengo la cámara. No lo... me cago la puta, el otro. Está en bomba, tío. Sin salir ya. Oh, qué pena, todas las que la has fallado, tío. Piri, 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 piri. Es el único que dice que la habilidad de los jugadores de PC es mucho más mayor que los de PS4. Son plataformas diferentes, realmente. No tiene nada que ver. Totalmente. Como si me dices que un piloto de avión es mucho mejor que un piloto de Fórmula 1. En plan, tío, son vehículos diferentes, no tiene nada que ver, ¿sabes? Pues nada, vamos a hacer aquí lo peorcito, que es en este caso el ataque. Vamos a ir ¿con qué vamos? Una Twitch. Una Twitch, pero sin silenciador. Estoy ya un poco cansado en silenciador. A tope. ¿Qué os parece, gente, el cambio que ha habido hacia los personajes? En este caso, Ayla, ¿qué os parece? Uf, el vídeo está tarde, canelita. Uf. Buenas tardes, Guardián de Luni, y buenas tardes, compañero. Y la Ela, tú, qué susto me ha dado, tú. No sé, y deja de disparar porque he visto el pelillo azul suyo tan típico, ¿sabes? Y nada, no sé, la verdad es que lo he hecho por estos reflejos. Escucho algo y me gira. Corre, amigo. Bien, bien, salvado. Vale, pues... os quedo aquí. Voy a tener que ir de casa. Naga, gracias por esa gran suscripción. Mil gracias. Gracias, Kruk. Se parece, está un cuadro, ¿no? Sí. Naga27/ se ha suscrito a la familia ninja. Bienvenido, Naga. Bienvenido seas o bienvenida. 5 segundos y fuera. Pam, 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 pam. ¿Quién es el último? Pues no sé, amigo. Hostia, verdad, yo no tengo el silenciador, qué bonito. Pues Lenny, mucha suerte entrenando, amigo. ¿Qué pasa?
Vale, cúbreme, muchacho, cúbreme. Sale por aquí, Mar. Iba a abrir esa puerta. La ha matado. Y me lo he cargado. Madre mía. Hay que ir abajo, ¿vale? Perfecto. Los atacantes han localizado una bomba. Te topa, amigo, te tope. La cámara, una. Arriba, arriba. Salta, amigo, salta, estás deseando, lo sé. Salta, amiguito. Vale, ¿qué hay que pedronear? Te cago en su padre, abajo. El de la tres me va a saltar. Lo sabía, tío. Me he confundido por el puto aliado, los cojones. El último... No lo sé, debería estar en punto, no lo sé. Eso fue la punta de atrás, ya mismo está dentro. Vale. ¡Qué susto me ha dado! Charlie Brown, que cómo lo sabía. Por ruido, lo he escuchado. No sé, ahí dice que... Yo no lo escuché, ¿eh? No sé, tendré el oído más agudizado, tío. What the fuck. Tengo oído sobrehumano. Tengo que buscar a ver si hay algún superhéroe con un oído sobrehumano. Ese es un tolai. Es un tonto ahí. El tonto ahí, le tiene miedo. No, en verdad es que, fíjate, a Superman le cogí asco por la película de Batman vs Superman. Pero no por nada, sino porque me pareció tan mala la película, tío. Pero mala por Batman, es en plan, tío, ese no es Batman. Y a partir de ese momento, Batman no volvió a ser el mismo. Ni ahí, ni en la Liga de la Justicia, es en plan, tío. A mí el Ben Affleck ese, ponmelo en Pearl Harbor y que lo maten, tío, y se muera, ¿sabes? Y luego sobreviva, pero aquí no, ¿sabes? No me lo pongas como superhéroe. Sí, Russo, en principio el tema de la... Todos los desafíos que estén aquí de tema pase de batalla, para que conseguir pase de batalla o puntos de pase de batalla, te cuentan en todas las partidas, ¿vale? Menos, o sea, en todos los modos de juego, menos caza terrorista. Y sí, le sacaron la coja maestro. Al menos en el TS. ¿Cómo sería que me iba a saltar, eh? Lo malo que mi compañero me confundió. Lo malo de oír tanto es que lo escuchas todo. ¿Todo bien, cara? Todo bien, Mateo, compañero, todo bien. ¿Dónde están? Vale. No lo sé. I don't know, bro. I don't know. Vale, lo malo es no saber si todas las ventanas que hay es que te pueden matar desde cualquier sitio. Lo raro es que no haya muerto todavía de spawn kill, tío. Sí, 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 sí. O sea, como mapa... Es 100% defensor, ¿eh? Joder, ¿cómo está la Kirsa? Has abierto tú una ventana, ¿no, mismo? Abro tu... Arriba, vale. Iba a abrir aquí. Hola, ¿cómo pega ese? Ah, pues de hecho guardaban a alguien, tú. ¿Estás dentro, cabrón? Espérate. Aguanta, aguanta, pronto. Cubre escalera, gemo, otra. ¿Quieres el que viene detrás mía? Vale. Cover stairs, discover. Sí, sí. Tranquilo. Vale, aquí estoy cubierto. ¿Estoy cubierto? Sí. Aguanta ahí, ¿vale? Sofía, eres tú, ¿verdad, Kirsa? Sí. Se lo aguanta. Tengo pistol cogido, no veo las escaleras, ¿vale? No te preocupes. Vale, sin problema. Es tuyo, ¿vale? Vine ahora. Okay. Aunque no creo ni que sepa que está ahí el Sedas, tú. Es que está en un sitio bastante atípico. Sí. Ah, ya. Nice, 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 vale. Me voy a llevar aquí. Ándete. Fíjate, es que en esta posición es tan raro que esté el Sedas, tío. Estaba como confuso ya. Da, hostia, muy, muy cierto. Dice un superhéroe que escucha bien, literalmente es Daredevil. Claro, ¿estás ciego? Sí, porque Daredevil no me gusta. Me vi la película malísima. La película malísima, tío, no entiendo. Uff, bueno, malísima. Está bien, la verdad. La serie también me dijeron que estaba muy, muy bien, pero es que me pasa lo mismo con el Castigador, el de Punisher, tío. Me ha dado lo mismo. Me vi la película, es en plan... Pff, es para verla y no volver a verla nunca más, la película, tío. Es mala,
Dice Anzus que la serie tiene un mini pase. Yo creo que tiene que estar bien. Dice, pero luego se va abajo. Vaya. Vale, Spartan, dale vida y haz mucho ejercicio, bro. Dice, Kirsa es mala, Jope, solo tengo 10 años. Bueno, es que esto no podemos... ¿What? No sé. ¿Quién ha sido? Eduardo. Sí. Lo han baneado. Dice, Kirsa es mala, Jope, solo tengo 10 años. A ver, yo, que... no, yo no te he baneado, Eduardo. No todo el mundo puede ser perfecto, amigo. Porque nada más que soltabas tonterías, compañero. A ver. ¿Qué? No es porque tuvieras 10 años, ¿sabes? Te baneaba por tonto. ¿Qué pasa? Ya tienes 10 años, ya puedes entrar al supermercado a robar. Ah, es que solo tengo 10 años. Tengo 10 años, ¿sabes? Bro. What the fuck. Dice, Daredevil es la hostia en los cómics. A ver, si como superhéroe está súper guay, la verdad. Y además, según la historia que yo sé, que es la de las películas, ¿vale? Porque yo de tema de cómics y tal no sé, ¿vale? Yo lo que sé es por películas o series. La verdad. Ya vendrán los típicos frikis así de... Vamos, que entendible, ¿vale? Cada uno tiene sus cosas, sus gustos y sus pasiones. Me he abierto un agujerito por aquí, para que cuando... Sí. Ah, bueno, vamos para allí, están aquí, ¿no? Vamos para allí, vamos para allí. ¿Cuántas es, mito? Vale, tenemos un lesión ahí delante. Cuidado, vale. Ojito, ventana doble. Vale, ojito a aquella ventana, ¿vale? Al fondo, que es la que suele utilizar. Nada, tiene testigo. Derecha. Cuidado que no salga, ¿eh? Había dos, tío. Vale, pues aguanta que te lo, ¿vale, Kirsa? Buena, aguanta. Vale, uno más en ventana. Ojito que sale. Vale, sale el guamay. Vale, no tiene ningún C4. Vale, es que ese positivo es una puta mierda. No sé si va a dar la vuelta, ¿eh? Vale. Sí, efectivamente. Buena. Mamá de muerte. Vale, puedes robar en el momento, ha cubierto. Ojito a ventana, al fondo. Sí. Está copi. Dime si hay alguien en derecha, ¿vale? Y si hay alguien de frente. De frente nada, derecha voy. Nada. Está en punto, nada, las escaleras estaban libres. Nada, nadie. ¿Seguro? Ah, que copi, me vale. Rompe el drone. Sí, pero escaleras nada. Escaleras no, ese está el guiri. Lo ataqué, lo ataqué. Hostias, la... No, está adelante, tío. ¿Por qué no ha traqueado? Oh, F por Kirsa. Va a ser ahí, sí. ¿Por qué no ha traqueado, Ismo? ¿Tú que lo estabas viendo? Creo que por un mute. Oh, vale. Lo traqueó y se mete en el mute, ¿sabes? Vale, vale. Dice, ¿has visto la serie de Iron Fist? No, la verdad es que no. Pero porque... O sea, mira, en ese caso, ¿sabes por qué? Porque me recuerda mucho a Flash, tío. Y creo que... Mira, Iron Fist. Sí, no sé por qué. El traje, no, no sé. Si es el que yo recuerdo, sí. Iron Fist es el que viste de verde y... entonces no. Entonces no. Tiene el poder este... Entonces no, bro. No. Uf, paso de poner los cascos. Es solo por el tiempo, que estoy para ahí fuera poniendo trampas, tío, paso. Ahí está. Iron Fist, por ejemplo, es un truño. A mí no me gustó tampoco. Yo creo que es por... No sé, puede ser por gusto. Igual me la veo y me gusta, ¿sabes? ¿Qué va? Todo lo que Marvel no toca, ¿sabes? Que no produce él. Sí, es son ese castaña, es ¿verdad? O es buena serie, ¿sabes? Pero sí. Buen día, Lagunero, bienvenido. La que salva el Netflix, me dispongo de atentar de villa, ¿sabes? Dice, Iron Fist tiene... ¿Why no reinforce? This is my hole. Inside a bomb? Really? I love you. No sé. Es mi agujero, en plan, digo. Y si Agustín, luego jugaremos en PS4. Para tener un refuerzo más, ¿vale? Ah, mal, Guiri, yo le quitaría de ahí. Es que ese agujero ahí es puta basura, tío. Ya empezaron. ¿Aunque? Que si soy una chica, me ha preguntado. Hostia, tú pensaba que era ella, tú, ser imbécil. Hot dog. I love you too. Yeah, you too. Okay. Ojito con las granitas, siempre estás en buena posición, hasta que viene una granada y te matas, ¿eh? Pero problema, suerte. ¿Qué te parece la linterna verde? Al principio bien, luego la dejé de ver y es como que... Bah. Vale, no, cuidado, ventana doble. No me apetece ni terminar de verla, ¿sabes?
That window. Careful. Молодец, молодец, не гачупчики, молодец. What the fuck? He's there. Спулає, молодец. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al ruso este? Está hablando conmigo. Tío, pues mata a los dos a la vez en el mismo sitio. Sí. Porque es mor. Te lo estaba diciendo, tío, ventana doble. ¿Le puedes jugar sí, manejar? Pero ventana doble tumbé, cúbreme detrás. Bueno, silencio y mira cámara, ¿vale? Se lo pongo. Malos que son. Pues es penúltimo, cabrón. Tenéis a, en escaleras a. Ahí te roba, ahí te roba. Vale, fuera. Ok. Y se la hace el cabrón, tío. Impresionante. Digo, mira, digo, voy a cerrar la puerta porque mi compañero me está cubriendo. Digo, sí, mis cojones. Tenía traqueado. Qué malo, tío. Impresionante. El Giri cantando. El Giri está como una cabra, tú. Ya. Tortilla con tomate, pero más tarde, compañero. Y macarrones de postre. Sí, luego lo pruebas, sí. Sí, después. Que sí, que sea, amigo. ¿Qué quiere Natillas? Dice, ¿tú te crees Natillas hasta ahora? Me apetece ir con miras. Claro, si es así. Razón, la tiene, amigo. Sí. Amigo, browser. Está constipado, está pidiendo un jarabe. El Dalsy, creo. Pese a que tiene no lo hay. ¡Uópale! ¡Te para ahí! Bomba entusada. Kebab. Matriushka. ¿A vos кушали люля кебаб в Сочи? Sí, que vas a tope. Siempre, en cada esquina de la ciudad. Do you like kebab? Sí. Do you like kebab? Poland suck. ¿Y de qué tipos de operadores esperas en el año 5? Esperemos que útiles. Es la palabra, útiles. Que sí. Alo, Freyr. ¿Qué quiere qué? ¿Alo, Freyr? ¿Qué quiere qué? Spider-Man. Están aquí arriba, ¿no? Sí. Vale, pues misma opción que siempre. Gris está arriba ya, ¿eh? Está en la ventana, está en la ventana doble escalera, vaya. Cubre un momento. Vale. Vale, a ver, rotación abierta, no trampas. Aguanta, ¿vale? Ah, escudo. Bueno, aguanta. Uno más ahí a la izquierda, ¿vale? Aguántame. Tía, mira lo que tiene delante, cabrón, ¿eh? Bueno. ¿Qué sea, amigo? Los artistas para luego. No sé, tío. Hola. Ah, no, salta por aquí, vale. Just wait. Coming for the defuse. ¿Qué dices este? Ah, nos hemos quedado. He's camping defuse, maybe. Я понял, что это браузер Amigo. Go with me, he's camping the fish. Что с тобой? Сам иди с собой. Sí, amigo, que sí. Ты не стакнул, ¿vale? Okay. No. Go bomb. I had the fish. Entra en bomba. Тут все амиго, okay, только я не амиго.
No, pero es complicado escuchar a la cabera. Realmente podía estar. Podía estar en cualquier lado, realmente. Buena. Hello, Daniel Bailen. Bienvenido, seas. Dice, me gustaría ver un defensor que detectase huellas con un sensor parecido al de Mute y te vaya indicando con un pitido que... ¿Por qué zona están? ¿Tipo Jackal, pero a nivel acústico? O sea, a nivel auditivo. Es que sabéis qué pasa. Lo que hace siempre Ubisoft es poner un defensor o un atacante, ¿vale? Y lo que hace luego, más años más tarde o temporadas más adelante, es poner ese mismo operador, pero en el bando contrario y un poco reworkado. ¿En qué sentido? Que ponemos... Yo qué sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno, tío. Que ponemos, yo qué sé, sé, un Jagger. Pues años más tarde ponemos algo parecido al Jagger, ¿sabes? O en el lado contrario, algo para parar cosas, ¿sabes? No sé, ahora mismo no se me ocurre así ningún personaje. Vale, hay que reforzar las típicas, ¿vale? ¿Quién es maestro? Vale, pues voy a reforzar yo esto. Necesitamos rotación. Lesion, vas a ser tú, ¿vale? Dice, no me gusta mucho la serie de Netflix de Iron Fist. Vale, ¿recomendas más series de superhéroes? Que hacen en Netflix, a ser posible. Porque, no sé, Netflix, confío en Netflix para tema de... No sé, que tenga buenas series, vaya. A ver, creo que he visto una cantidad de series malas ahí que es en plan, what the fuck es esto, ¿sabes? Qué bajo se escucha ahora, ¿no? Qué raro. Me falta un refuerzo a mi lado. Vale, no tengo nada. Qué raro, se escucha todo. ¿Se ha desmuteado el juego o algo o qué? Me escucho el juego muy de lejos, tío, no puede ser. No sé, escucho el juego muy de lejos. Sí. Qué raro. ¿Vosotros también, gente? Mete la de Daredevil. Mira, me tengo que mirar la de Daredevil. A la de Iron Fist le tengo que echar un vistazo. Le tengo que dar un intento. Que ya digo, no me convence demasiado, ¿eh? Van a abrir esto, van a abrir fuera. ¿Veis? Es que no escucho nada. Es que no escucho bien, ¿no? Club de cuerpos, no sé cuál es. Está regular, en fin, mucha gente me ha hecho eso. Baja el volumen o algo, tío. Qué buena. Vale, uno con el Giri. Que ya no es Giri, ahora huele un poco muerto. Nada, escucho el juego bajo, tío. Toma, buenísima mismo. Así me gusta. Perfecto. No puede ser, me ha visto. No creo, perdí. Silencio ahora, ¿vale? ¡Oh! ¡Empate! Hemos ganado. Amigo, sí, amigo. Bueno. What the fuck. Ya. Yeah. Pues pensaba que no empate, sinceramente. Deberías verla, Caramelo. Habla sobre la corrupción y todo lo malo del fútbol. ¿Cómo se llama? A ver, perdón. Liam. Club de Cuervos. Club de Ciervos. Es que a mí el tema de fútbol me interesa poco, la verdad. Retro, bienvenido seas. Y lo dicho, luego jugaremos, ¿vale? Pero no estéis estos pesados jugando con el tema PS4, ¿vale? Cuando vayamos a jugar, jugaremos. No voy a jugar ya porque vosotros lo digáis, vaya. ¡Y toma ahí a tope! Un alfa pasto guapo. Va, nivel 11. Porque soy nivel 12. ¡Jo, nivel 10! Hostia, me han dado... He conseguido un desafío guapo. 1500... ¡Emo! 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 Ah, que lo parió, tío. ¡La madre que te parió! Siempre igual, ¿eh? Siempre. Mira The Boys. Ah, The Boys sí, es de Twitch Prime. Es que en Twitch Prime te puedo darle caña. De Amazon Prime te refieres, sí. Te voy a darle cañita también. Dale a si quieres al modo no igualado. Oh, espérate, vamos a hacer una encuestita. No, eras tú. Ah, sí, perdón. Vale, gente, vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Si quieres hazla tú también en el directo, Kirsa, el tema de encuesta. ¿Cómo se pone? A ver aquí. Pregunta: ¿qué queréis que juguemos? ¿Qué queréis que juguemos? Vamos a poner las opciones.
Evento o no igualadas. O casuales. Maduración. Vale. 2 minutillos, ¿vale? En esos 2 minutos vamos a poner. En estos 2 minutillos vamos a poner anuncios mientras. ¿Vale? Así que venga, votad, votad. Tenéis ahí la encuesta, ¿vale? ¿Qué queréis? Hola, sí, he puesto. Me ha faltado la U. Bueno, de pasada. Me ha faltado. Voy a poner juguemos en plan normal. He puesto J-U-G-E. La madre que te parió. Sí, no sé por qué. Ah, porque he borrado una letra y se me ha olvidado. Pongo anuncios. ¡Ahí va! A ver, pero no me digáis por aquí. Decídmelo directamente por la encuesta. Cojones. Claro. ¿Se pueden ver en tiempo real? Sí, le puedes dar a la flechita. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. De momento va ganando el tema de evento. Al menos en mi caso he puesto 3, ¿vale? Hemos puesto evento, no igualadas y casuales. Más que nada por eso. Más que nada porque no me va a dejar rankear con Kirsa. Esta está en... ¿Qué rango estoy aquí? No, tema... Uy, qué raro está este número. No me va a dejar, la verdad. El tema de ranked. Aunque esté en un ranked y tal... No, no, yo tampoco, pero que no voy a meterme a jugar así en este matchmaking. Yo tampoco. Vale, pues va ganando de calle evento, la verdad. La gente del stream no lo ve porque está en el móvil. Ah. La mayoría. Entonces, ¿en el móvil no se puede ver? En el móvil creo que no pueden votar. A ver, te lo me digo yo, te lo miro. Qué feo, ¿no? No sé la encuesta. Si estás en el móvil, ¿quién está en el móvil? ¿Quién en PC? A ver si me lo podéis. Estoy mirando yo. Debería aparecer arriba. Y quedan unos segundillos. Qué feliz, ¿no? Pues me hubiera gustado que hubiera aparecido también en. Igual que, por ejemplo, el tema del tren, el tren del hype, solo aparece en PC. En móvil de momento no está. Pues nada, eventillo que va. Evento gano. Perfecto. Sí. En la mía también. Sí. Sí, claro, que está todo el mundo con el móvil, es lo malo. Joder, de momento no he visto ni uno con PC, ¿eh? Están todos gordos en el sofá con el móvil. Han Square dice que PC sí sale. Ya, en PC sí que sale, pero en otro no. ¿Dónde se vota? Es que desde el móvil no se puede. Qué mierda. Igual que el tema es que de... se puede, pero es complicado. Es un coñazo, no es nada... Exclamación bote 1, exclamación bote 2 o bote 3. Claro, pero la gente tampoco ya. Es una movida, porque tampoco ves las opciones, ni no. Vale, Miguel. Bueno, me has dicho Miguel. Mira, Anzu me ha puesto por aquí... Anzu me ha puesto por aquí un código de descuento. O eso parece. En plan, por privado me dice 30, domingo, 12, 30%. ¿De qué? De indio. Pero no sé para qué es exactamente. ¿Pero qué? ¿Cómo de indio? Claro, es que me pone en mayúsculas 30, domingo, 12. 30% para el indio. Ah, ese fue el que nos consiguió el código de descuento la última vez para Uber Eats. ¿Ah, sí? ¿Anzu? Sí. ¡Un leque sí. grande! Entonces, para el indio, pues mira. Entonces hoy también puedes tener, claro. Te lo está pasando por si queremos pedir indio. Sí, sí, la encuesta ha terminado, gente. Ha terminado hace unos segundillos. Oh, chavales. Yo lo veo, ¿eh? No, yo no, yo no. Vaya. Dale, no subas aquí conmigo. ¿No ibas a jugar en PS4? Sí, Santi, vamos a jugar en 2 plataformas, ¿vale? Vamos a jugar en PC y luego jugaremos en PS4. Pierro Chimi, España. Españita. Pues hace muchas gracias de todas maneras. De todas maneras, ¿hasta cuándo dura el código ese? Es que lo he dicho, hoy he comido pollo asado. Hoy he comido pollo asado, mañana vamos a comer por ahí fuera familia y tal, y no sé. ¿Qué me elijo? Bueno, quizá un indio no, pero ese código vale para todo Uber Eats. ¿Ah, sí? Claro. Él te ha dicho lo del indio porque la última vez no lo consiguió para el indio. Ah. Pero vale para todo. Es que me lo ha dicho a las 6 y 24, hace unos 25 minutillos así. Es que lo he visto ahora por susurro, la verdad. Y lo he visto de milagro, no chulo verlos. Pues mira, si te apetece. Excelente a la hora de poner refuerzos, Bandu te esconde algo más que unos cuantos trucos en la manga. Unos cuantos trucos en la manga. A
tope, güey. Vale, rotación como siempre, vale, quizá. Vale, si cierra el compañero, perfecto. Dice, ¿bajan los precios a los personajes cada año nuevo? Sí, Hichemito. ¿Cómo te llamo? ¿Hichemito o Hichemito? ¿Juega con sudamericanos? Sí, juega con todo el mundo. Coño, es el mozi. No. No, no, esto no. Ay, lo he puesto mal, mira que es difícil, Pues nada, chicos, que soy medio tonto. Corre, amigo, corre. Oh, qué pena, muy tarde, tío. Dale, dale. Pero es muy chulo. Ahora, Kirisa, tú aquí haciendo spam killing, tú. Pero ese Spanky lo hizo, que creo que fue Coconut Tural el primero que lo hizo. Como siempre, o Bikini Ball, no me acuerdo. No lo hagas, Esmo, que quedáis 4 contra 5. Es una puta Kali, tío. Espera, a este está muy Hoy sí, bienvenido, si es de pasar en su que compañero. Nice. Gracias, Hoisma. Gracias por perseguir en su tío. Oh, tío. Un bueno, Armory. Es un armory, I think. Buenas Agusagis. Agusagi. Agusagasi. Agusagasi. Ahí el tataquito. Hola. Ah, hostia, se ha tirado el mismo, tú. Claro, porque le di con guama. Sí. Sensor activado. Bueno, window. Oh. Madre mía. Shit, bro. Como una gacela. Es que siempre va mismo corriendo, pero va a todos lados, ¿eh? No, sí, yeah, no. Shows, ¿ok? Táctica del flash. Quedan 10 segundos. Está bien. 5 segundos y fuera. ¡Opale! Se ve el culecino. Sí que han tardado, pero han tardado que te cagas, ¿eh? No, han tardado, no han llegado ni entrar siquiera. ¿Cuándo saldrá el año 6 de DR6? Pues en el 2021. El año 5 saldrá el 2020 y en fin, así. Solo hay que sumar años. Vamos con otra pulsa, a ver si hacemos algo. Algo. Vaya, no hemos hecho nada, ¿no? No. Perfecto. A ver, no digáis de invitar, ¿vale? Porque no voy a invitar de momento. Cuando yo diga, oye, ¿quién quiere jugar? Entonces sí, pero de momento no he dicho de invitar. Más que nada porque una persona lo lleva haciendo hace un rato y al final lo van a banear por spam. De repetir siempre lo mismo. ¿Puedes abrir rotación, Kirsa? No te marca, ¿vale? Si puedes. Dime, perdona, rotación, ¿no? Sí. Se me escucha abajo el juego, no sé por qué.
Vale, vamos a intentar hacerlo igual que antes, ¿vale? Pasa que antes lo hemos hecho mal porque lo hemos tirado muy... muy mal, vaya. Joder, macho. Por favor, ponlo bien, compañero. Otra vez lo pongo mal, me cago en la mierda que me parió. Corre, amiguito. De aquí. Se tengo que tirarle mucho antes. Al momento que vayan bajando lo tiro. Nada, chica, que no le doy ni una. El poke sí que está aquí, ¿sabes? Ah, no, han bajado por el otro lado. Vale, tiene que bajar justo por este lado. Se escucha a tope bajito el juego. Tú das escaleras, ¿verdad que es así? Sí. ¿Cómo me dan, tío? Pues te apunta y dispara. Dios, mira que están guardeando, loco. Pico pavos apuntando. Qué buena la amiga esta. Sí, sí, están todos ahí. Y yo, hay dos arriba. ¡Épale! Mirando toda la ventana. Buena armor, ¿es que hay? Sí. Además le he dado. Vale. Ah, no, Mauri que está atrás. No, aquí no hay nadie. Está en la otra ventana. Estaba pegando la boca. Son pinos, ¿qué hay? ¿Cómo así? No piqueo más, ¿vale? Sí, te daban el fino el culo. No, ya me han puesto fina, por eso. Bye bye, bye bye. Se pone nerviosa la pica, se pone nerviosa. Estás en una escalera, ¿verdad? Sí, sí. Es el cristalito en la hostia. Sí, está muy chulo. Me he puesto los dos de ahí, los dos cones. Voy a abrir rotación. Vale, vale, vale. ¿Te imaginas? Es que hiciste trampa, ¿qué tal? Tía, sería muy top en plan de hostia, ¿sabes? Vale, fuera de la ventana nadie, ¿vale? La ventana doble limpio. Están, están ahí todos. Era finca, falta Gris lo que también está por aquí, ¿vale? Madre mía, Gris. No sé si hay uno, tú. No lo sé. Armería, no. Armería. Allí. Eso es esa parte. Cuchillo, cuchillo. Detrás, ¿vale? Pasillo. Vale. Tengo el sonido bugueado en el juego, tío. No me. No se me escucha. En ciertas rondas no se escucha, tío. No sé qué pasa. ¿Por qué no haces directos en YouTube? Porque tengo contrato con Twitch. Si no, bueno, ya sabéis que estuve un tiempo haciendo directos en ambas plataformas hasta que me dieron el aviso. En plan de, ¡oye, Carmelo! ¡Joputa! ¿Tienes contrato con Twitch? ¿Solo puedes hacer? Digo, vale, vale, tranquilo. No hay problema. Tranquilo, amigo. Baje la pistola y nadie saldrá herido. Quiero. Vamos a meter con Pulse. Vamos a ver con Pulse. DJ Ra. Dime, piensas. DJ Ra, gracias por la solución. ¿Millones que tengo contrato? La familia no. Yo sí podría hacer los dos. Sí podría. Interesante. ¿Esto qué mierda es, tío? What the fuck, bro? Dice, ¿tienes pensado hacer algún vídeo especial para ahora, enero o febrero? Tengo hecho ya el especial de 250.000 suscriptores en YouTube. Y hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Qué salado? Qué bonito el nombre. Y solo Caramelo, ¿cómo andas? Pues muy bien, compañero. La verdad es que contento. Feliz. Esto es la armería, o sea, garaje antiguo, ¿verdad? Sí. Sí. Plaga afuera. Faltan 5 segundos.
¿Me la puedo llevar en la frente o en la boca? ¿Qué preferís? Buenas, contador. Esto no sé para dónde da, ¿vale? O sea, así de primeras. Están arriba, vale. Han venido desde arriba, Ota. Ha llegado ya en el pasillo. Vale, ¿esto dónde daba? Vale, esto sí que daba un garaje, ¿no? Sí, vale, garaje. Vale, esto era el garaje. Okidoki. Toma. Venga. Vas el brutal. O vas el caído, se llama ahora. Qué paciencia. ¿Por qué? Nada, nada. Cosas del stream, no te preocupes. Vale. Mr. Spark, la verdad es que de momento bien. Vale, ¿el mozo me cubre traseras? No. Vale. Tengo una armería yo, ¿eh? Vale. Bueno, no sé qué coño he visto. Vale, ¿esto es dentro del punto, tío? No lo sé. No sé. Ah, eso es dentro de punto, me parece. O sea, dentro de bombas, dentro de un edificio. No me sé el mapa, vaya. O sea, son lentos que te cagas entrando, ¿eh? Cuando lo hacen, vaya. ¿Alguna info de eso? No, así compi. Arriba Mozi tiene algo. Voy a disparar por lo menos. No, no creo, creo que era prefire. ¿Y esto? Qué guapo más este ricocito, ¿sabes? Nah, no sé. ¡Eh! Lo he visto. ¿Dónde? Está afuera, afuera, está afuera. ¿Arriba, abajo, en centro, para adentro? No lo sé, amigo. No lo sé. Y si lo supiera, no te lo iba a decir porque se lo quiere llevar él. Claro. No, te digo que no sé. A la derecha no está. Vamos, está a la izquierda, ¿vale? El subconsciente. Sí. Me ha encantado. Tiene que estar contigo. De mi lado de edificio. Tengo una idea de dónde está el pavo. Está conmigo. Está en principio. Sí. No. Sabía, es que no vi nada, tío. Let's go. Yo aquí entra gente muy random, O entra gente que sabe jugar o entra gente que no sabe ni lo que está jugando, tío. Sí, what the fuck. No sé, ¿no? Vamos a hacer un proyecto de ese caso. Que vaya castaña de ronda, tío, de partida. No son interesantes, no son... Iker, hoy se viene el final de Last of Us. En plan, hoy ya se viene el final, ¿vale? Hoy es el último capítulo de Last of Us. Recuerdo que era... Sí. Del verano. Vale, con una R4, a ver si hacemos algo. Con una As. Hoy es el final, compañero. Sí, el capítulo 10 es más largo, ¿vale? Es de una hora porque lo he dicho. Iba a ser un capítulo final de 20 minutos y he dicho, nah, lo meto, ¿sabes? Pero bueno, Pablote, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Te quieres entrar al siguiente o qué? Eso, he empezado hoy directo más temprano porque quería hacer directo de PS4. Así que, pues eso, por favor. Boing. Venga, va, Palvete. Estamos aquí en el Discord, ¿vale? ¿Viste Bad Boys? No. Se estrena hoy, ¿no? Bueno, al menos aquí en España sí se estrena hoy. Ah, es verdad, hoy hemos abrido al cine, ¿no? ¡Hostia! Pues cine y 30% de descuento en comida, tío. Sí. Easy peasy. ¿Qué pasa, Valvete? ¿Cómo estamos? Ahí vamos, tío. ¿Ahí vamos? Easy peasy lemon squeezy. Pero, ¿por qué no jugaste con él ayer en los TS? No me buscaba partida, hermanito. Sí, pero ¿por qué no le echaste una caja terrorista, tío? Pues podría haber hecho eso. Claro, para que la gente... Para que la gente viera el retroceso, ¿sabes? Del arma. Si quiero, es que lo he visto hoy, digo, a ver... Sí. Estoy buscando partida y no, sí, hoy me pasa igual, me pasa igual. Rápida, ¿sabes? ¿Ha muerto? Sí, nice. No, pero que sí, que podía haber hecho eso, pero en ese momento, pues ya sabes, las presas y todo eso. Pero... Sí, a mí me pasó. Mira, esta es la trampilla que queda arriba, ¿vale, gente? O sea, el lujo. Pero de dónde estás tirando el C4 es esto. Vale, ¿qué pasa? Que si no lo tiro justo en el cielo de esto, pues no. Madre mía. Pues allí, váyatela. ¡Yuhu! Venga, pues te vienes, Paulete. Si ¿Has jugado una partida y te has metido en una caza de terrorista o qué? Sí, estaba en terrorista. Por dicho, quería probar que la gente viera el tema recoil. La verdad, el tema de disparar contra la queda, pues igual, un poco. Sí.
Sí, ya. Ya se iba Pablo. Parece que Pablo está. Que no habla, tío. Está ahí en plan. Te acabas de despertar o algo, ¿no? La voz hecha polvo. No, no, tengo la voz hecha polvo. Es el problema. Para ti, las intros de esa basura que hace. No, no es eso, man. Yo qué sé, tío. Vale, no, o sí. A ver, claro. Es que. Mira, cada vez que imito yo la intro de Pablo, me quedo sin voz. En plan, tío, ¿dónde? Hermano, no sé, tío. ¡Muy buenas, chavales! ¡Muy buenas, chavales! Es que ya te duele porque es forzar la boca y te cagas, tío. Te duele, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo que sí. Así tenía la garganta, el pobre. ¿Por qué has salido, Carmelo? Ah. ¿Podrías habernos sacado a todos? Sorry. Ahora no tienes que invitar. Yo os veo en escuadra. Ah, no, no. Pues entonces. Vale, invitados. No, estamos él y yo. Bueno, pues invita igualmente. Ahora, vale. Dios mío. ¿Cuál es el método ahora para conseguir más fama? Sigue siendo el mismo. Vale, Kirs, así. Invitados, Mito. Sí. Pablo. El Pablos. ¡Uy! Jim, perfecto. Entonces luego. Perfecto, luta, creo, compañero. Luego además vamos a jugar y tal. En PS4. PS4. Soy nivel 19 en el pase. Tengo que decir que ayer ya había gente en nivel 20 y algo, así que no me sorprende nada, compañero. No me sorprende nada. Porque ayer, nivel 24 creo que era, nivel 22, 23 o algo así. Fue una locura. Vamos a ver los regalitos que nos han dado. Grande. Aquí está Bad Boys for Life. 9 y 25. Vale, píllala si quieres. Okay. Bueno, a ver si hay entrada chula. ¡Hostia! ¿Vas a ver la película? Sí, nada, nada, ¿no? Sí, sí, hay sitio, pero te mando la sala para que veas dónde, porque no sé yo dónde coger, la verdad. A ver, mientras que no te hagas con el cuello para arriba. Ya, pero. Bad boy, bad boy. Venga, a ver. ¿Cuál es la recuerda prima? Que lo de adelante es la pantalla. Ya. Nada, pues arriba a la derecha. ¿Derecha? Sí. Vale. Las dos que están en la del pasillo, ¿no? Sí, mira, no sé si verá. Mira, vamos a poner esta por aquí. Bueno, vamos a poner anuncitos de estos ricos, ricos que tanto nos gusta. Se verá. Vamos a ver el vídeo. Vamos a abrir el móvil. Vale, eso es el cine, ¿vale? O sea, lo naranja es lo ocupado, la línea negra es la pantalla y nada, nos queda aquí, a la derecha. ¡A la derecha! Derecha arriba al todo, ¿verdad? Fila sí, derecha arriba al todo y todo. What you gonna do? What you gonna do? Puri, pi, po, po, bacha. Lo he dicho, a partir seguramente de mañana empecemos a jugar ya ranked en la cuenta principal, ¿vale? Iba a haber jugado hoy, pero he dicho, venga, va, un directito con suscriptores. ¿Qué nivel eres? Pues soy nivel 281 en la principal. Tengo una Smurf nivel 180, nivel. O sea, tengo un par de Smurf por ahí. ¿Qué son los cofres? Pues. Lo tienes justo. Por aquí. Puedes echar un vistacillo y vas a ver rápidamente qué es lo que es. ¿Cuándo acabo del evento este? No lo sé. Hasta la Six Invitational. En 31 días, creo que es 30 días, no sé. En un mesecito, sí. ¿Hasta cuándo guardarán los Alpha Pack? Hasta que tengan un número suficiente como para abrirlos para el canal. Ya los tengo, ¿vale? Ok. Va, 9 y 20, me has dicho, ¿verdad? Sí. Habrá que cenar antes, entonces, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué hora acaba? Mira a ver si hay otra película después y más o menos hacemos. Hacemos cálculo. O mira qué duración tiene. Y sí, Katherine, hoy jugamos con suscriptores. Luego le damos, compañero. Bad boy, bad boy. Tiene. De hecho, después de esta partida jugamos en PS4, ¿vale? 2 horas 4 minutos. 2 horas 4 minutos. Eso parece. Vale, 9 y 20 has dicho, ¿verdad? A las 11 y 20 acabamos. Yo creo que el indio está cerrado a esa hora. O al menos todo. Cocina está cerrada, sí. Pero no hace nada de comer en la sala. Pero es indio, tío. Indio es. No sé, tiene un montón de. Nosotros, cuando con mis colegas, llevamos de todo. Si es indio, si es kebab, si es. No. Eso no. Nos montamos el camping ahí en el cine y a cenar. No sé. Qué feo esto. Me imagino yo los colegas del ESMO ahí en el cine con un puto kebab, tío. ¿Sabéis lo malo de todo eso, tío? El puto lo odio. Si te estás comiendo tú, perfecto. Porque es tuyo y tú estás saboreando lo que comes ahora. Como estoy comiendo otros, en plan, tío. Huele a no sé qué, en plan, qué asco como huele a, ¿sabes? A mí me da cosa, tío. A mí me daría cosa, pero bueno.
Y ya que me acabas de cenar y estés hartísimo, como voy yo casi siempre, en plan de comida, ¿vale? Que estés súper lleno, en plan, me da asco. Oler la comida. Vamos, ya ves. Te entran ganas de vomitar. Eso ya sí que es más normal. Eso yo sí lo he visto. No. Lo tienes ahí, que te va en ese enlace. Pero más que nada porque. Puto que va, tío, tío. Dije yo nivel 80, pero casi nunca lo jugaba. Eso, fíjate, la cuenta más baja que tengo. Sí, la supera, estoy nivel 60 y algo. Que tengo backy. Vale. ¿Qué le pasa a vos de Pablo? Se ha hartado a Donete. Ojalá fuese eso. Encima están buenos, si me gustan. Pues sí. Bad boy, bad boy. What you gonna do about it? Boom, bam, boom. Bad boy, bad boy. ¿Quién es la As? El Pablotas. Tiro. Ah, yo iba a tirar. Abre boquete, ¿vale? No hay ni el tato. Ay, está buena ahí. Una matina. Mi turno al chato. Escalera. Ok, ok. Hola, ¿y esa granada? Ah, la coge el guamai. Uah, qué hostia me ha pegado tú. ¿Has visto la granada que he tirado? ¿Tienen guamai? ¿Alguien lo sabe? No sé. He tirado la granada calentada y ha como. Se ha ralentizado, tú. Tío, me parece un mapa muy guapo. Es 100% defensa, siempre lo he dicho. Peña, guardaría más todavía. Pues como tú, cabrón, así te piensa que tú vas a estar todo el rato. Sí, yo voy para punto todo el tiempo, los juegos fuera, no me quedo. Este juego así, cuando hermano. Caramelo llevas... intenta copiarlo bien que canta Kirsa, pero le sale mal. ¿De que tuviera que copiar? Para que saliera mejor. Llevas 4 años jugando y parece mentira que no sepas cómo funciona este juego, hermanito. Pareces 4 años. Me gusta cuando Pablo se pone ahí en plan con la voz de misterioso, haciéndose el mayor. No, tío, que tengo la voz mala, tío, pero en serio, no me toques los huevos. Tengo la voz mala, yo qué sé. Pero si no es por la voz, es por el tono. Ah, bueno, yo qué sé. Es por él. Parece mentira que lleves 4 años jugando al mismo juego y también no te hayas enterado, no, hermano. Así no lo he hecho. Eso sí. Parece... Bueno, iba a decir una cosa, pero... Pues lo quieres. Lo has hecho así, Sí, lo he hecho así. Es que lo hice con ese tono. Es que pareces que llevas 4 años, hermano, y... En fin. No, es así. Joder, yo qué sé, es así. Es así. Y algo muy típico de Pablo, o sea, cualquier vídeo que sea, es el... ¡Venga, va! ¡Venga, va! Tato. Algún día te lo pongo en un vídeo, te voy a poner nadie. Absolutamente nadie, Pablo. ¡Venga, va! Pero, ¿sabes? Mira... ¿Sabes por qué hago? Porque hay veces que yo en los vídeos, ¿vale? Sobre todo cuando grabamos juntos, ¿vale? Por cierto, dime. Mucho. No, di lo que quieres decir. En el vídeo creo que fue de ayer, o no recuerdo cuál, te quedaste una parte sin cortar, tío. La de la puta sudadera me vas a decir, ¿verdad? No lo sé, que fuiste a por algo, en plan, te vas en medio de la... Bueno, cuando se acaba la ronda... Y no vuelves. Sí. Te vas. En plan, te vas, se ve cómo te vas y tal. No comentes, men, en serio. No, deja. No, me toca los. No. Pero es cierto. No, ya, sí, pero me jode. No quiero pero podéis decirme que. Nah. Puto... Ah, responde ahí, ¿verdad? Sí, men, what the fuck. No, pero sí, es que. Esos vídeos, tío. Es que últimamente estoy haciendo los vídeos y los edito muy rápido para subirlos lo más rápido posible. Ya, hay veces que lo editas tan rápido que se te olvida lo que grabó. Sí, hay partes que... Digo, sí, vale, no te limiten. ¿Estás dentro ya, Pablo? Yo... ¿Abro? Vale, no puedo abrir. Vale, abre y entras, ¿vale? Sí. Vale, no entras, aguantando. Pero ni aguantame un segundo. Vale, uno traseras. No puedo dronear, ¿vale? Aguanta un segundo. Droneando. No, dispares, men, por Dios. Vale, tienes uno más entrada de derecha.
Qué me parece raro que la cabalquina no salga, tú. Ah, toma por su co. No deje que sacan, ¿vale? Quizá. ¿Habéis visto? ¿Has visto la granada lo que hace? ¿O hay mala conexión o hacen cosas raras, tú? No sé, vamos a intentar meter un poco de presión por allí. Yo voy a intentar entrar por aquí, ¿vale? ¿Y yo? Venga, venga, vamos a entrar los dos por ahí si quieres. ¿Le meto un par de tú? Sí, tiras tú y dale ahí, pita. A tope, dale, dale. ¿Hola? Ay, no puedo ver a Kirkan de los cojones, tío. No sé. Ha sido que. Tenías abajo, tumbado. Abajo, escaleras. Ah, estaba tumbado. No, 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 abajo, tumbado, debajo del escudo. Bad boy, pues eso es fallo de. De Zofia. Al... Lo mataste, ¿no? Al cuchillo. Sí. Sí, me lo cargué al pavo, ¿verdad? O sea, lo mató. No sé. No, 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 no. Es que es eso, tío. Es que bad hay gente boy. Que me lo dice, ¿sabes? Claro, es que a mí y me tú, extrañó. Y tú mismo, escúchame, y tú mismo sabes, porque yo que sé, por las prisas del nuevo evento, cualquier cosa que los vídeos vuelan. Pero claro, ¿sabes? Y edita rápido y yo qué sé, ¿sabes? Pero cabrón, eso es lo que te dije. Yo, por ejemplo, y Pablo lo sabe. Yo grabo vídeos y a lo mejor esos vídeos no se publican hasta dentro de dos semanas. Lo que yo grabé hoy, dentro de dos semanas, es que no sé ni lo que he grabado. Entonces tengo que ponerle el título. Si tengo que hacer algún corte, lo pongo en el título, porque si no se me va a olvidar, sí, en plan, ¿sabes? Sí, eso sí es verdad. Pero, no sé. No pasa nada. Y claro, es que estaba yo viendo la ronda y veo que en un momento estaba así pasando para adelante y tal. Y veo que no está, digo, qué raro, digo, ¿dónde habrá ido? Y nada, Y luego empieza a comentar, venga, va. Digo, venga, va. Y en otro vídeo, que estaba comentando, creo que era otro vídeo, no me acuerdo. Que me iba a quitar la sudadera, iba a hacer un corte porque estaba, te lo juro, sudando. Y me quito la sudadera y quería hacer un corte y me la quito y se me ve todo, ¿sabes? Me cago en Dios. No, menos mal, gracias a Dios, pero, ¿sabes? Y todo el mundo me dice, madre mía, estás mamadísimo, no sé qué, yo me cago en Dios. A mí me pasó, yo qué sé, de esto que te confunde y haces la intro de nuevo, pues igual, plan, sí, pero no lo edito y sale, ¿sabes? Sí, tío, pero no sé, tío. Tendría que hacer como tú, pero es que lo he dicho, se me olvida, ¿sabes? O por las prisas o por cualquier cosa. Ya, pero bueno, eso al cabo del tiempo ya. Cuando lleves un montón de errores y la gente ya te diga, vas a decir, tío, ya es hora de hacer algo para cambiarlo, ¿sabes? Si no, no es normal. Yo lo que te digo, a mí me la suda, ¿sabes? Pero joder, que es verdad que a mí me gusta que las cosas queden bien, ¿sabes? Ya. Me jode que yo qué sé. Vale, estás en metana doble, ¿verdad? Es por abajo, ¿sabes? ¿Abajo? Sí, cierto, abajo aquí se quiso hablar. ¿Tú has entrado en Sledge? Vale. Malas cosas con retraso, creo. Sí. Sí, verdad, es que yo tiro las granadas y como que se paran en el tiempo, tío. Sí, la Sofía también. Sí, hay lag en el va mal. Tengo al lecho de mental. Bomba de arma. Me lo tomo, ¿vale? No me lo creo, viene uno para atrás, ¿vale? Pero, vendría siendo meeting. Hola, Yismo, gracias por la cobertura. ¿Sale? Joder. Tienes uno en meeting. Te dio por aquí, ¿no? Este lado. No, si me mató maestro. Sube. Bueno, nada, se pira, Esmo, que te. Tío, what the fuck. Joder, pero yo me voy a sumar. Mira, mirad de vez en cuando en el chat. Mirad de vez en cuando como van pegando como tirones los jugadores, ¿vale? Se va arriba a la derecha, tío. Va mal el servidor. Mira, ¿ves? Está muerto, Grishad, el Katka. Está muerto el Katka. No, era maestro. No. Tengo otro conmigo, tengo otro arriba. Buah, te mueves más que. Voy, voy, dame un segundo. Se mueve más con pelo. Pon el culo un moco colgando, tú. ¿Y dónde? Pero Esmo, ¿por qué te has ido? Porque juega solo. Yo por ahí no puedo entrar. Va solo, va. Va muy mal, sí. ¡No! Antes me ha pasado lo mismo, con el tema de granada.
Vale, estoy muteado. Antes me ha pasado, en plan, que tira la granada y es como que se queda volando la granada y luego, en plan, la tiras, en plan, la tiras, hace así y luego cae otra vez, tío. Es muy raro. Es que también qué malo que se ve, tío. Qué malísimo ese. ¿Te gustaría hacer una serie de los Sims? Pues en principio no, la verdad. Madre mía, lo he dicho, después de esta partida iremos a PS4, ¿vale? Dos ganitas ahí de darle. Vamos encendiendo ya la PS4 por si hay que actualizar. Que seguramente sí, porque esto actualiza cada 2x3, la verdad, no entiendo. Estamos actualizando tu sistema. Y luego volvéis, está todo siempre igual. Digo, bueno. Alguien sabe. Venga, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cenamos antes o después? Cenamos antes. Echaremos un ratillo en PS4, le diré a Luisjo que se venga y tal. En plan, aquí a la vale, PS4. Pues, vente para acá y pedimos algo. Ok, vale, pues mira, sí, mientras. Sí, cuando vaya acabando, vas pidiendo tú, ¿sabes? Sí. O antes incluso, y voy yo mientras le camino. Me avisas que yo estaré en directo, me quedaré, no sé qué haré, pero me quedaré. Vale, iba a hacer algo. Ah, sí, eso es la consola. Un segundito, ¿vale, gente? Bueno, vais a ver el juego normal, no preocuparse. Lautaro, en principio, es el juego con suscriptores, ¿vale? Vale, voy a entrar en el juego. Mira, la actualización, vale. Copiando archivo de visualización. Vale, no preocuparse, no preocuparse. Vaya, compañero. ¿Qué estás pensando subir en tu otro canal? Swapier, voy a subir la serie de Plague Tale o Plague Tale, como queráis, Plague Tale. Innocence, todo, todo guapa que está. Espérate, tengo que poner esto. Todo guapa que está ese. No sé, ese juego está chulo. Y luego hay otro que es Quantum Fracture o Quantum. No me acuerdo cómo es, la verdad. Quantum Pollo. No, Quantum Break. No me acuerdo cómo se llama el juego, tío. Está... Uno a mi lado, ¿vale? Un refuerzo a mi lado. Vale, uno rotación en punto, ¿vale? Pero tienes que agregar si Katherine, ahora te agrego. Cuando... Bueno, vamos, después que acabamos esta partida, agregamos, ¿vale? ¿Aquí? Durame MC, ¿qué cojones de MC, Minecraft? Sí, ciertamente. ¿La quieres aquí? Sí, sí, sí. ¡No! La he soltado sin querer, espero que se pueda pasar. No. Pues dale otra vez. ¡Juega, corre, amigo! No tenemos alibi, no, me va a descubrir. ¿Has visto eso? What the fuck? Maldito puta, mira. Va fatal el servidor, tío. Va mala, que sí, ¿no? Sí, 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 sí. He tirado una granada, tío. Me ha venido, vamos. ¿A cuánto de ping vamos? Vamos, se estable. No, no, sí, no es por el ping, es el servidor. Cada 2x3 pone da laguito. Sí, sí, sí. ¿Hay herida? Vale. ¿Muerto? Vale. Ojito a la otra puerta. Es que siempre nos pasa lo mismo, tío. No. Vale, te cubro, dame un segundo. Vale, ventana, seguimos teniendo a uno. Me está campeando la ventana, tío. Hay uno fuera, la mar fuera, 45 días. No, tío. Guau, este sitio es. Bonito, ¿eh? Tienes cámara, ¿vale? ¿Dónde? En ventana doble. Pues tienes cámara, ¿vale? ¿Qué hace el guiri este? ¡Dios mío! Sigue piqueando ventana doble, ¿vale? Vale, si entra, me avisa. Déjalo, eso, déjalo. No, pero lo está piqueando desde atrás de la cámara que has puesto. Tenéis tres cámaras. No, ahí no, subiendo escaleras sí, amarillas. Se va por ventanitas. Ventanitas. Te la hace fácil. Nah, tío. Me he caído de la caja, tío. Y sabes que lo peor, pese a que puedes subirte ahí arriba por mera lógica, no, no te deja, tío. Encima de esa cosita. Y no te deja subirte a la. O al menos no lo he podido probar. Vale, mi gente, vamos a ir yendo a PS4, ¿vale? Gente, para aquí. Como veo que no tenéis PS4. Exacto. Mi gente, un placer. Y vamos a PS4. Cambiamos la escena en un momentillo. Ay, no la tengo. Venga, hasta luego, chicos. Venga, nos vamos. Luego te digo, ¿vale, Crisa? Así de aquí. Vale. Adiós. Vale, no preocuparse. Vamos encendiendo PS4. ¿Cómo está la actualización? Actualizado, actualizándose. Vale, pero he dicho, todos los que seáis de PS4 y queréis jugar, pues me ponéis la idea, ¿vale? Y en este caso los 6 suscriptores. Qué raro lo tengo. Vale, no preocuparse, voy a poner esto para aquí. Vamos a darle a... Positivo de captura, capturadora, perfecto. Es este, no preocuparse. Es que no sé para qué se me ha borrado. Bad boy, bad boys. Lo he dicho, está actualizando, ¿vale? No preocuparse que ahora se pondrá ricamente. Vamos a poner mientras otra pantallita para que podamos ir charlando y todo eso. Vamos a poner anuncios mientras la gente va poniendo sus respectivos IDs. Y ahí va, compañero.
Ah, bueno, sí. ¿Puedo hacer algo mientras está con esto? Nah, pues nada. Bueno, pues me lo vais diciendo y lo voy apuntando manualmente, ¿vale? Papel, 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 papel. Una carta, esto que sea. El bolígrafo. El bolígrafo sí que tengo por aquí. Ahí va. A ver. Vale, Cata, te voy agregando, ¿vale? Malamente porque no tengo. No tengo tinta en el bolígrafo. Los hombres pintan. Vale. Cata. 5, 4, 4 fuentes. 5, 4, 4 barra baja. Fuentes. Vale, retro. Retro. Barra baja. Espérate que ya se empieza a llenar esto para arriba. Retro Friends. Retro. Taca, 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 barra baja. Joder, los nombres son complicaditos, ¿eh? Madre mía. Retro Friends. Hola, se me ha ido para arriba. ¿Por qué? Sí, le estaba. A ver, 25. Venga, más gente por aquí. Lo he dicho. Bueno, vas a avisar a. Voy a avisar a. A Luisco, ¿vale? Que quería venirse. Voy a subirle esto, que se me ha quitado. Perfecto. Bad Boy. Lo he dicho, los jugadores que sean de PS4 y quieran jugar, y en este caso sean suscriptores, pues. Adelante. Le voy a dar en retro-friends 25 y invoca al equipo. Jugamos juntos una partida. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha sonado. ¿Qué ha pasado, bro? Por cierto, Jimmy, también, ¿vale? Te agrego otro por aquí. Jim MDX. Vale. Bueno, te he dicho Jimmy, aunque pone Jim, pero yo creo que sí, ¿verdad? Por cierto, como dice ProSamu, todos aquellos que tengan Twitch Prime, ¿vale? Y no lo estén utilizando, pues tienes una suscripción gratuita, ¿vale? Para los que no sepan cómo funciona, simplemente, pues eso, le dais ahí, o si no le dais al otro enlace que acabo de mandar, y listo, ¿vale? ¿Me ha contestado Luisco? Sí. Vale. Vale, de momento estoy. Vale, perfecto. A ver si esto no tarda mucho en actualizar. Pero la actualidad hace nada, tío. Este siempre se está actualizando, igual que el Fortnite. O sea, el Fortnite es una cosa todos los días actualizando. En plan, qué coñazo, tío. Estamos buscando, en este caso estamos apuntando nombrecitos para ir a jugar en PS4, ¿vale? Con suscriptores. Esto pues aquí. Bad boy, bad boy. Y sí, vamos, no sé cómo vamos a jugar. Si queréis jugar arranque, guay. Si no, a mí me da igual, ¿vale? O incluso me da igual, sinceramente me da bastante igual. Dice, pero el Rainbow se actualiza menos que la Play. Supongo. Pasa que yo entro cada 3 meses a PS4. Es lo malo, la verdad. Bad Boys, Bad Boys. ¿Alguien ha visto ya Bad Boys? La tercera. No sé, tiene pinta, está guay. O sea, no tengo contexto de qué va, sinceramente. O sea, de qué trata en este caso. Pero bueno, las dos anteriores estaban chulas. Y además me las vi de repaso hace unos días, así que mola. Vale, Manuel, te apunto, ¿vale? Pam, pum. M. Cabre. Ah, Cabrera, perdón. M. Cabrera. Torralbo. 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 Vale. Más suscriptores. Tú aún no. Es que no sé, me molaría. Me molaría que me hiciera si. Está guay, ¿no? La película, ¿verdad? No voy a engañaros. Pero todo, a ver si podemos hacer hoy un tren del hype, que hoy de momento no hemos tenido ninguno. Y eso está roto, este bolígrafo. ¿What? Un cacho plástico. Así que ya sabéis, todos aquellos que tengan en Twitch Prime y queráis hoy jugar en PS4 y tal, pues adelante, compañeros. Os sale totalmente gratis y está. Samuel Falco dice, pues no estar en mi casa. ¿Qué costaño? O sea, mira, voy a. Vais a ver, ¿vale? Mira. Atentos, atentos. Mira cómo está esto tú. ¿No está puesto? Sí, está puesto. Aquí. 21%, qué lentitud, por Dios. Qué lentitud, tarda la vida entera. Vaya castaña. Lo he dicho, aquellos que no seáis suscriptores, una de dos. O se suscriben o se suscriben, la verdad, porque solo juego con suscriptores. Es un poco F, pero es lo que hay. Bueno, mira, vamos a ir mientras. Y me enseñaros una cosa, pero no. Eso está otro día. Puerto, mira, me regalaron hace poco, creo que fue en los Reyes, una taza de Batman. Aún en la verde, pero está bastante chula. Batman.
Mira qué chula la taza, todo guapa ahí, madre mía. This is my city. This is my city. ¿Cómo has estado, Caramelo? Pues Agustín, la verdad es que muy bien, tío. Y además hoy me he comprado, me ha llegado este libreto. La enciclopedia de Marvel. Que nada, me lo tengo que empezar y tal. A ver qué tal, no sé, a ver cómo, cuántos personajes hay, como, porque hay como 200 millones. Y aquí te viene pues un poco de todo, la verdad. Abominación Abyss, Absorbing Man, Agamenón. Este tiene el nombre de... Agamenón es de Egipto, vamos. Agamenón III. Vaya, por Dios, Indominus. Muy mal, Indominus. Eso sí que es una buena F. Ah, Force o Fuerza... Fuerza A. Fuerza 5 pone aquí. Fuerza V. La Era de Ultron. Mira que todo guapo la Era de Ultron. Todo chulo, pirulo. Está súper guapo. Todo tipo que tiene, tío. Te cuento un poquito de todo. Luke Cage sostiene el cadáver de Hulka, asesinada por los Ultrones. Oh my god. Claro que fíjate, en principio en la Era de Ultron aparecía Luke Cage. Pero no, pasa que no, compañero. ¿Cómo crees que sean los nuevos agentes del JR5? Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Dentro de poco los probaremos y dentro de poco podré dar una noticia muy importante para mí y para vosotros en este caso. Voy. Voy. Vale, está por aquí Luisco, a ver si se actualiza esto, pero esto está va lento, lento, que te cagas. Quédate por aquí, un segundito. Vale, Luisco, ¿me escuchas? Servidor silenciado. Ah, vale, vale, vale. Vale, que hice tonto. Vale, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, es que, no sé, estaba silenciado. Y ya, porque... Estaba ante la sala de espera y había otro chaval, y estaba, vamos, que lo conozco, al Monkey, al... Sí. Vamos, Monkey me empezó a hablar, ¿qué tal, Luis? Con este? Digo, te voy a mutear porque tengo puesto el directo, tengo puesto otro directo, y no quiero molestarte tampoco. Vale, vale, no pasa nada. Que eso, estoy actualizando la consola, ¿vale? Que nada, no tenía actualizado ahí, está actualizándose el Rainbow. A ver si no tarda esto demasiado. Me he tardado un poquillo, pero bueno, no pasa. Pero vaya castaña de momento. Si yo me he puesto y digo, voy a empezar y... Es que en serio, es una de las cosas que más odio. El tema de las actualizaciones o sobre todo descargas es imposible. O sea, eso de, por ejemplo, que me digan suscriptores, Caramelo, ¿cuánto te ha tardado a ti? Digo, media hora o así, o muy, como mucho. A mí me tarda 8 horas, en plan, ¿en serio, tío? Sí. ¿Qué interés tiene? No, igual que tú. En plan, tío, what the fuck. Tienen servidores muy malos en este sentido. Me está agregando, ¿no? El retro no me deja, mira. Vais a escuchar el... Mira. No deja, ¿vale? No deja. Por eso, porque está actualizando de momento, ¿vale? Por eso no me deja actualizar ni hacer en mi momento nada. Pero es una poca castaña, pero bueno, no preocuparse. Y sí, como dice Mateo, no mandéis las ideas, al menos que seáis suscriptores, ¿vale? ¡Hola! Pues en verdad, Retro Friends, mira, eres relativamente nuevo. Me llevas siguiendo aquí en Twitch 28 días. Morcillo lleva un día. Literal, exacto. Un día exacto. Y dice, uff, qué recuerdos me ha traído ese sonidito. Sí, ¿no? Justo eso de ahí. Nada, que me compra Luis hoy una enciclopedia todo guapa, tío. De Marvel. Sí, tiene todo. He visto. Porque he puesto un rato tu directo y. Estoy con los dos, estoy con el Twitch el mío, ¿no? Lo que bueno te ganas y digo, bueno, nada mal, me da igual. Se te escucha un poco como el culo, no voy a engañarte. Te escucho raro, vale, no sé por qué. Porque tengo en el móvil. Ah. Dice, pero esta cuenta es de hace poco, pero hace mucho que te veo. Entonces, te perdono, compañero. Mira, chico, mira, chico en este caso. Se ha perdido chico, voy a decir. Chicho Games. Lleva 8 meses, casi nada. Está guay, en verdad. Esa función está guay. ¿Cuál es el que más lleva? No sé si me escuchas ahora mismo. A ver, habla. Hola, hola, hola. Sí, algo mejor, más o menos sí. Madre mía, Renko, tú durante 1 año, 2 días, 19 horas. Un año. Dice hashtag un micro para el disco. No, es que está con el móvil. Claro, es que al estar en PS4 no puede estar. Etc, etc, vaya. No, esto va para el 37%. ¿Habéis acaso? Poro, popo, poro, popo. Venga, a ver qué. ¿Cómo es? ¿Cómo era? A ver. Es followaje, ¿vale? Para que os salga a vosotros el tiempo de seguido. Fíjate, Nanegue lleva casi 2 años, tú. Guarda. 1 año y 7 meses. ¡Hostias! Hostia. Azael durante 2 años y 6 días. ¡Madre mía, Azael!
Y no es ni suscriptor, compañero. Tú me has tenido 2 años de suscripción. Una locura, tío. El Tito Liria me lleva 1 año y 3 meses. Hostia, es que ese dedo, o sea, Azael, o sea, 2 añitos y 6 días, tú. A ver quién es la persona más antigua. Sí, sí, 2 años de canalita, ¿eh? Dice, aquí sigo comiendo pepitas. ¿Tú cuánto? Ah, lo pone ahora. 1 año y 1 mes, sí. Durante 5 meses, Sagus. Es al revés, Katarin, al revés. Es el exclamación. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Una cosilla, es que tengo ilusión, más que otra cosa. Llegué hace 2 días al 1 millón de visualizaciones en mi canal. ¡Ole! Madre mía, a tope. Tú tienes 70 millones, yo tengo 1 millón, let's go. No, yo creo que tengo 55 millones, creo que tengo. Bueno, pues toma. Venga, sí. Que vaya bien, estoy arriba con ello. Venga, hasta luego. Puto Pablo. Pues eso, llevo eso, 55 millones de visitas en YouTube, casi nada. Y es el pobre Pablito en plan, chaval, que llevo 1 millón. Digo, enhorabuena, compañero. Caramelo en PS4 me tocan todos, diamantes y campeones, y soy nivel 21. Pero eso porque juega casuales, supongo. Más que nada, sí, porque si eres nivel 21 no tiene. No puedes jugar ranked, vaya. Voy a hacer una cosilla, ¿vale? Voy a subir mientras un videito que necesito subir para hoy. Que no creo que pueda porque debería haberlo hecho antes, pero nada, soy un olvidadizo, ¿viste? Se me olvidó, güey. Nada, y si podemos jugar para hoy, porque vamos, entre que vamos al cine a las 9, tengo que cenar antes y tales, en plan. Era. No, aquí no era, eran descargas. Directos. Aquí. Voy a ver lo que tarda esto en subirse ahora. Yo creo que nadie va a superar a Azael, ¿eh? Azael con 2 añitos es canelita. Dice Catalin, 9 días y 8 horas. Poquito a poco. Poquito a poco. Y fíjate, ya eres suscriptor y top 2 de bit del canal, compañero. Y porque el top 1 es el grande de Luisco que ha donado 2.000 bitazos, ¿sabes? Por cierto, WF Siro, bienvenido, si es que gracias por esa gran suscripción. No sé por qué no ha sonado, pero gracias, compañero. No sé por qué no ha sonado. Lo he dicho, Siro. No, si está. Si lo estoy viendo, no sé por qué no ha sonado. Ah, ha sido aquí. WF Siro, compañero, gracias por esa gran suscripción. Y lo he dicho, dime tu nombre y te agrego, ¿vale? Qué raro, no me ha sonado. Ah, puede ser, sí, es por eso. Porque estoy en otras fuentes. En otra pantalla y no tienes problema. No tengo en esta escena las notis. Vale, qué F, ¿no? Pregunta para avanzar el pase de batalla. ¿Es más rápido en partidas casuales o igualadas? Es más rápido en casuales. ¿Por qué? Porque son partidas más rápidas. Vale. Sí, te dan más en igualada, pero son mucho más lentas. Perdón. Que no lo daban con la. ¿Con qué? Con el chat compás. ¿Qué? Perdón, es que no se te escucha demasiado. El pase de batalla. Sí. ¿Con el pezón pan no lo daba? No. Te dan un descuento, un 30% de descuento. ¡Cabrones! Ya. De hecho, si tienes el pase de. O sea, el pase de año, o sea, el season pass, como quieras decirlo. Y te quieres comprar el pase de batalla, te sale a 840 créditos R6. Y te dan 600 créditos R6 dentro del pase, así que te cuesta nada, 2,5 euros. O sea, nada y menos. Es verdad, y en YouTube me gustaría saber quién es el seguidor más antiguo que tengo, tío. Y sí, es eso. El tema de las igualadas, sí, ganas mucho más puntos, pero al ser más lentas, te acabas rentando más las casuales. De verdad. Vamos, compañero. Qué lentitud, tío. En serio, qué lentitud. Nada más que te hay que descargar y actualizar una cosa. Qué pesadez. Y, no, y serán ahí menos, serán. No sé. Serán 2 gigas. 2 gigas. Y tarda la vida entera. ¿Llevaremos aquí cuánto? Pues 10 minutos por lo menos. ¡Qué pesadilla! Me ha leído el mensaje, puta. Muchas gracias, Facundo Agustín. Gracias, compañero. Nada, ahora jugaremos en PS4 y aquí ya se mira toda la skill. O sea. Juego cada. Vamos, Luisco lo sabe, cada 3 meses. Ojo, más. Mira, Dragon lleva 1 año y 10 meses. Casi 2 años, tío. Casi nada. Otro crack. Y como veis, sin suscripción. Es que. ¿Qué estáis cargando? Estoy descargando, como veis, justo por aquí. Toque, 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 toque. Una actualización que había en PS4. Que nada, que no podía jugar. Y como toca jugar con suscriptores, pues esto. Yo te sigo desde Phantom Sykes. Phantom Sykes fue la última del año 3. ¿Fue Phantom Sykes? Creo que sí. Creo que sí, o la primera del año 4. No recuerdo, ¿eh? Ahora mismo. Es que tengo.
Tengo aquí las temporadas, en plan, bueno, podéis ver por aquí, ¿vale? Phantom Sykes está justo aquí detrás, no sé demasiado, pero... porque es más oscurita la temporada. Pues están aquí. Tenemos desde la de arriba que no se ve, en fin, tengo todas, pero no me acuerdo. Dice Carmelo, ¿cómo juegas con subs? Pues me dicen el ID y lo agrego, ¿vale? En este caso ya sean suscriptores, o sea, de Twitch Prime o de Twitch normal, ¿vale? Da igual el tier que sea. Aunque sea suscriptor, me vale. Y nada, eso, que estoy súper contento. Estoy deseando tener así un ratito libre para ponerme a leer un ratito de la enciclopedia. Me gustaría saber más. Sobre todo de Morbius, que es un superhéroe nuevo para mí, ¿vale? Que bueno, que en este caso van a sacar una película dentro de muy poquito. Parece que el Watch Time es algo más... ¡Hostia! Bueno, tampoco también es de ese estilo, ¿eh? ¡Anda! Petaseir, así que es tu primer directo, o de tus primeros directos. Solo llevas 50 minutos. En este caso, ProSamu lleva 18 horas mirando el directo. Bueno, 18 horas, digamos, viéndome los directos. Ve, Morcillo lleva, pues nada, ni una hora lleva. No me deja, mira. ¿Escuchas eso? Eso es que no me deja hacer nada. No puedo hacer nada mientras se está instalando. Y Mateo, que te veo, lleva 6 horitas. Siete retrofriends, 40 minutillos. ¡Ay! Y ahí lo veis, con suscripción. Ahí lo veis, es un buen suscriptor. Que a lo mejor me ve en sus ratos libres, pero me ve, ¿sabes? Y encima de verme, pues me apoya. Ay, se ha caído Luisco, no lo he escuchado. ¿Qué pasa? Que no te he visto. A ver ahora. Hola, hola, Luisco. Ahora. Así, compañero. Ha salido. Sí, y fíjate, porque te he leído en el chat, si no, ni de coña. Dice, ¿cuál es el héroe de Marvel que menos te gusta? Con decirte que, a ver, no conozco, güey. No conozco todos, así que no podía decirte ahora. De los que sé, de Marvel. Estoy pensando, por ejemplo, en alguno que haya salido en Los Vengadores, pero es que creo que están todos guay. No podía decirte uno que no me guste. Bueno, sí, Ojo de Halcón no me gusta nada. Sinceramente, Ojo de Halcón no me... Se me parece un personaje estúpido, la verdad. O sea, le metieron más caña en esta última película y tal. En plan, más protagonismo. Pero no sé, no me llama nada. Es un tío con un arco y ya está, ¿sabes? Disparas muy bien, pero ya está, no sé. No voy a engañarte. El Legolas. ¿Quién, perdón? Legolas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un Legolas 2, sí. Pasa que eso, no sé, no me gusta demasiado. Y de DC, por ejemplo, de DC me... No sé, la verdad. DC es que tampoco he visto demasiado. Solo por películas. ¿Por qué no empieza? Porque está descargando. Lleva esto media hora aquí para nada y menos. Para 2 gigas, tío. Estoy actualizando consola. Y sí, Obi-Drake. Solo jugaré con suscriptores. ¿Juegas algún otro shooter? Además de R6, pues juego... estoy pensando. Así el último que haya jugado y tal. Pues no lo sé, la verdad. Call of Duty, cierto. Call of Duty. El último shooter sí ha sido Call of Duty. También he jugado a CSGO, aunque no me gusta para nada. CSGO. Estoy mirando el canal secundario, ¿vale? A ver qué más he jugado. Es que no lo sé. Yo realmente juego a todo, ¿vale? Ahora bien, si es un juego que no me gusta para subirlo, como por ejemplo es CSGO, ¿vale? CSGO me gusta más verlo que jugarlo. Y cuando lo juego no lo subo porque es en plan, tío, doy puta pena, ¿sabes? Y no lo disfruto, mejor dicho, ¿vale? Entonces no lo subo. A Overwatch también he jugado a PUBG, he jugado a casi todo. Hostia, qué susto me ha dado, cojones. Qué susto me ha dado, Luisco. Dios mío. Joder. Así me gusta, en Dominus, así me gusta. Pues encima de eso, 2 años, casi 2 años. Es que no puede ser una persona que lleve casi 2 años, no se suscrita, y alguien que lleva 40 horas viéndome, o sea, perdón, 40 minutos viéndome, si lo esté. Impresionante. The Last of Us, ya, pero The Last of Us no es un shooter, entonces... ¿Has jugado Paladins? Sí, lo estuve probando, pero como me parecía una copia barata de Overwatch, y con copia barata digo que es gratis, y que es exactamente lo mismo, pero de otro color, ¿sabes? No sé. Es como cuando estaba... ¿Qué más copia era, aparte de Overwatch? No me acuerdo, pero había otro juego también, una copia exacta del otro, y le digo, ¿para qué voy a jugar la copia si tengo el original, sabes? En plan. Dice, mándale saludos a Ángel Luna, un solito muy grande, Ángel Luna. Crack. No sé, es que igual que por ejemplo el
El que juegas tú, Luisco, el del pollo. ¿Cómo se llama? El Real Royal. Creo que sí. Era ese, el Real Royal. No sé, ese es como un Fornite, pero es del mismo estilo. Vas de mirar, no, pasa que estás actualizando la mierda control. Sí, un Battle Royale. Que al principio fue de los jugué y me gustó bastante, pero luego era en plan, bah, siempre lo mismo, ¿sabes? Pero igual que el Fortnite, más que nada porque no es de mi estilo de juego. Pero sí, estoy jugando, vamos a jugar ahora en PS4 con suscriptores, pero está actualizando ya la vida entera. No, y al final me dará tiempo, lo he dicho, una partida si acaso, ¿vale? Una partida si acaso. Porque no sé qué haber actualizado, tío. No lo sé, no sé cuánto tarda, ¿vale? Ya hemos llegado a un 72%, así que. F. ¿Jugaste a Red Dead Redemption? Sí, por ejemplo, al Red Dead Redemption jugué, pero no lo grabé, ¿vale? Bueno, de hecho. De hecho, sí que lo jugué. O sea, sí que lo grabé. ¿Dónde carajo está ahí en esos vídeos entonces? Sí que lo grabé, pero no llegué a subirlo. No sé por qué. Pues nada, lo borraría. Porque suelo hacer carpeta. Sí, suelo hacer carpeta con todos los juegos que hago y. O sea, que lo voy subiendo y nada. No lo tengo, así que F. Quedamos a esta poca aquí. ¿Este qué es? Este lo tengo ya, me parece, sí. Listo. No, SF. En reposo es más rápido. ¿Y cómo lo pongo ahora en reposo? Es que tarda la vida está entera. ¿Qué haciendo qué, perdón? Tendría que darle para apagar la play y ponerla en reposo. Si fueras a apagarla, pero en vez de apagarla, te da la opción de ponerla. Es más rápido entonces, seguro. No, ni idea. No lo sé, además, es que. Y tampoco sé cuánto. Cuándo acaba, ¿sabes? Es que claro, sí, en plan, será más rápido, pero ¿cuándo sé cuándo ha acabado, ¿sabes? Todavía tiene que estar encendiendo y apagando. Digo, prefiero estar así, estoy bien. Está ya para el 77. ¡Oh, mi gente, 77! Dice, dura la mitad de tiempo que te falta. Dura la mitad de tiempo que te falta. Si tiene un 77%. Pues no tiene ningún sentido, la verdad, porque más que nada tendrá que ver también y me entiende que tengas. Ah, vale, que dura la mitad de tiempo que te falta, vale, en modo reposo, vale, vale. Digo que tendrás que ver una cosa en otra. Pues no sé, es que no sé lo que queda. O sea, tengo, son 78% lo que ya he hecho, me queda un 22%. Y sí, mira, como dice Swapier, que dice, más adelante te gustaría subir GTA V. Sí, es más, de hecho estoy deseando que saquen GTA V para ponerme a grabar GTA, vaya. Para el canal secundario. Tiene que copiar, se está copiando archivos, sí. Va a seguir jugando, sí, pero esto va como el puto culo. Pausa todas las descargas. No, si solo está esta de descarga. ¡Uy! Dani Bimba, gracias por esa gran suscripción, compañero o compañera. Gracias, crack. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Me voy a hacerle una captura a pantalla. El móvil, ¿dónde está? Aquí. Voy a hacer una captura a pantalla a un código que me ha enviado antes Anzus, a ver si podemos luego hacerlo. Un segundito. Ahí está. Para que no sé. Lo he dicho, me va a dar tiempo. Nada más que jugar una, es que esto tarda la vida entera, tío. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Vale, se te sale, ¿no? Zip. Vale. ¿VIP es moderador? No, VIP es más que moderador, aunque tiene menos funciones, me refiero. Un moderador está para moderar, un VIP está para que... No sé, para nada, pero está guay serlo porque la gente te mira y dice ¡hostias! ¿Este por qué será una persona muy importante? Por ejemplo, aquí VIP tengo, o sea, VIP tengo a muy poquita gente. Creo que está Plaza Cráneos. También está Chori, Choricillo. Fastback, no sé si lo tengo también. No sé, en plan, así amigos y te los tengo puesto de VIP para cuando me hablen en el chat los lea antes, ¿sabes? Soy chico. F, no, hombre, no, F no, compañero. No está tan mal ser chico. Y sí, Manabla, dime tu idea, dime tu idea. Lo he dicho, de momento somos cuatro, ¿vale? Bueno, cinco con Luisco. Así que, nada, intentaré agregar a todos. Me has dicho, os agregaré a todos. Y os invitaré. El que los cuatro primeros que se unan, perfecto, ¿vale? Chori el de Heretics. No, Chori... Chori, Chori, vaya. Que juega Ark. El de Chori y Mongolo. Es muy buena gente. Tengo que jugar con él. Pasa que no coincidimos nunca. Porque cuando él se puso a jugar
Fíjate, cuando él se puso a jugar a Rainbow Six, yo me puse a jugar al LoL. Y cuando él se puso a jugar al LoL, yo me puse a jugar a Rainbow Six. Y así durante meses. Dice, estoy a 20 bits para ser plata 2, o sea, perdón, plata 2 de emblema. Yo ya te veo plata 2, ¿eh? Bueno, eso es porque eres número 2, no lo sé, la verdad. ¿Cuánto mides? 1,74. A ver si veo manabra. Si alguien ve a manabra, moderadores, decímelo, ¿vale? Por fin. Me envías un susurro. Sí. Ah, vale. Jonaf, díselo. Díselo. Dame tu ID de stream. Los emotes del tren. Ah, estás guapo, ¿eh? A ver. Oh, qué guapo. Mira, esos emoticonos que acaba de poner Luis con el tren, o sea, en el tren, en el chat, son del tren del hype. Yo tengo uno. Yo tengo, creo que es el mismo que el tuyo, el 5. Está muy guapo. Está muy chulo. Dice, una sub por una PSN de 10 dólares es un buen negocio. A ver, una PSN de 10 dólares. La verdad es que no, porque una suscripción son 5 dólares. Mi PSN son 10. Pero bueno, mides como yo, pues mira. El pase es 10 euros. El pase son 10-12 euros, sí. ¿Qué es el tren de hype? Tupo, te lo explico. Cada una hora pasa el tren de hype. ¿A qué se refiere? Que si tres personas se suscriben o dan 100 bits, ¿vale? 100 bits en tres personas diferentes o tres suscripciones de personas diferentes, empieza el tren de hype, ¿vale? ¿Qué va pasando? Cada vez que alguien vaya donando la cantidad que sea o se suscriba con lo que sea, el tren, digamos, va a ir yendo aumentando de nivel, ¿vale? Cada vez que vaya aumentando de nivel, las personas que hayan participado van consiguiendo emoticones exclusivos, ¿vale? Esos emoticones exclusivos, pues son tan... O sea, a mí me gustan, están chulos. Son así, es como como los emoticones son como un tren, ¿vale? Hay un 5 de cada nivel. Creo que son 5 niveles o más, diría que bastante más. No, creo que son 5 niveles. Y eso, la verdad es que está muy chulo. Me mola mucho, la verdad. Yo sé, es broma, no. No te preocupes, Indominus. Nada, 93%, mi gente, vamos acabando. Por fin vamos a poder jugar, por fin. No sé cuánto llevamos, pero un ratazo largo, ¿eh? Mínimo, media hora mínimo. Dice Swapier, dice, se me sigue yendo el arma de Ela. ¡Ah! Mira, Luisco acaba de donar 100 bits. Dice Luisco, crack. Si otras dos personas donan o se suscriben, empezaré el tren de hype, ¿vale? Me lo haría mucho, en verdad. Me lo haría mucho que ahora mismo empezara el tren de hype para que la gente lo viera. Va a estar chulo porque empieza a salir ahí arriba el chat un, no sé, un tren. Todo güey. No, a ver, de directo llevamos hora y... casi 2 horas. Ahora, esperando para que se actualice, media horita. Dice, el tren tiene frío porque no aparece. No, el tren porque se vea pinchado rueda. ¿Cuánto hay que donar? Hay que donar un mínimo de 100 para que el tren surja. Es lo mínimo, ¿vale? He puesto lo mínimo en todo. El tren es de Extremadura. Sí, el tren es de Extremadura. Va lento, va lento. O se ha quedado averiado. ¿Se ha quedado averiado o se ha quedado medio del campo tirado? Dice, shit. Que el banco me retuvo fondos. No puedo hacer eso. No pasa nada, Indominus. Si no, lo he dicho otro día. No hay Yoda. Por eso. No tengo problema. Venga, 97%. Por fin. Vamos. Vamos. Por cierto, necesito que me digáis la ID de los suscriptores, ¿vale? Que he visto algún que otro suscriptor por aquí antes y me he dicho de agregar, pero no me ha dicho nombre, la verdad. Dice Julián. Julián el feliz. Me gusta mucho tu nombre, tío. Dice algunos... Ah, no sé, perdón. No sé. Dice, hola, señor Caramelo. ¿Cómo va su día? Muy bien, compañero. Dice, si canjeo para que me agregues a la Play, es para que ganes menos más, ¿no? En principio sí, Trimmer. Algún día tengo que hacer, y lo digo, tengo que hacer un directo para todo el mundo, ¿vale? Pero todo el mundo que tenga agregado, porque tengo como, no sé, 400 personas agregadas y, no sé, me gustaría jugar con todos, ¿eh? ¡Uy! Ahí lo tiene el tío, Retrofriends, pero Retrofriends... Ya te iba a agregar de todas maneras, compañero. Ya te iba a agregar, si tenía por aquí apuntado. Muchas gracias de todas maneras por gastar esos caramelitos ahí. Dice, ¿cómo consigo...? Por fin. Ya está, ya estaría. Dice, ¿cómo consigo emoticonos del tren del hype? Tienes que participar en el tren del hype, ¿vale? ¿Cómo? En este caso, tienes que participar cuando esté el tren. Vale, de momento faltan 2 suscripciones o 2 donaciones de 100 bits, ¿vale? ¿Por qué me compré el Rainbow y no me di los personajes del año 1? No lo sé. Sí, en teoría te los dan. No, es que no lo sé, la verdad. No sé decirte. Hay dos tipos de Rainbow. Había uno que venía con los personajes. Ah, vale, costaba mucho más barato, supongo, ¿no? Era más de 7 euros, algo así, ¿vale? ¿Cuánto te costó, Facundo? ¿Cuánto te costó tu versión de Rainbow? Estamos entrando, mi gente, estamos entrando.
Dice, si compras solo la edición deluxe, te da los operadores del año 1. Vale, pues gente, vamos a ir agregando, ¿vale? Let's go, por fin. Vale, a ti te invito directamente, ¿vale, Luisco? ¿Qué modo jugarás? Vosotros lo diréis, ¿vale? A mí me da exactamente igual. Si queréis jugar el evento perfecto para así, pues eso, ir consiguiendo cositas todos. Si no, pues me da exactamente igual. Creo que solo he partido. Solo he rankeado una vez en PS4 en estos 2 años que llevaré con ella. O sea, una temporada, así que leches. Ha sido conmigo. Sí. No, contigo no. Contigo no. No, contigo no fue. Fue con. Yo iba rankeado. Ah, yo iba rankeado ya. Perdón, si lo quieres invitarte, tío. Qué imbécil soy. ¿Qué te cojones? Vale, vamos a bajar el volumen de PS4. Dime tu nombre, Luisco. Luisco Barbaja, Barbaja. Vale, Luisco. Luisco Barbaja, Barbaja. Perdón, lo he liado. El de la cara para arriba, el pelino para arriba, ¿no? Invitado, vamos invitando por fin. Dice LOL, nivel 63. De verdad que juegas muy poco a la PS4. Yo te digo, es que he jugado ni menos. No hemos escuchado pay de fondo a la PS4, tú. Dice, tengo más de 60 para que te pase mi cuenta. Julian, dímelo, Julián, dímelo si quieres por el correo de contacto, ¿vale? Vale, voy a agregar a Catalin. Cata 544. Lo he dicho, primero hago esto, ¿vale, Catalin? O a todos los suscriptores y luego los agrego, ¿vale? Pero os agregaré fuera de cámara si no es un coñazo. Porque es que se tarda mucho. Fuentes, Cata 544. Ahí está, tío. Vale, siguiente. Retro Friends, que también está por aquí el crack. Fíjate, Retro Friends, no sé qué me sigues de hace tan poquillo, por así decirlo, pero yo qué sé, ¿sabes? Si queréis hablar conmigo, en plan, si queréis que hablemos y tal, veniros a Discord, ¿vale? Los suscriptores. RetroFriends25. Esperemos que todos podáis uniros rápidamente. Ahí viene Cata. ¡Oh, grande, Cata, grande! Aquí está. Pasa que Jimmy no está. ¿Está por aquí Jimmy? Ahí tenéis, gracias ProSamu, tío. La verdad es que ProSamu eres un crack. No como los otros vendidos. ¿Tú te crees, mariposo, que hace 1000 años que no entra? Será asqueroso. Era así. Ah, Jim D. No, no sé. Por ejemplo, Javi Chaparro hace mucho que no entra. Mariposo tampoco. Uf, pero hay un montón, tío. No, pues está imposible. Lo siento, pero no. M. Cabrera Torralbo. Torralbo. ¿Algún número? No, sin número. ¿No me llega? Qué raro. Mira, a ver cómo tienes las solicitudes RetroFringe, compañero. A ver cómo las tienes, si están cerradas o lo que sea. Sí, Retro, dímelo de nuevo, ¿vale? Plan, mira a ver, estate muy atento, ¿vale? Porque lo he dicho, vamos a invitar un par de veces. Si no empieza, o sea, si no unís, por siento mucho. Pero es que vamos súper tarde, la verdad. Mira que he empezado a las 6, ¿eh? Perdón, RetroFriends barra baja. Venga, yo creo que sí, hoy entra RetroFriends, compañero. Confío en ti. Está bien puesto, ¿verdad? RetroFriends. Retro barra baja Friends 25. ¿No llega? Qué raro. Vamos a hacer una cosa, igual puede ser un poco locura, ¿vale? Abierta, amigos. Está abierta, amigos, ¿vale? Vale, ahora sí está RetroFriends, perfecto. Vale, Torrabo, te vuelvo a invitar de nuevo, ¿vale? Invitar. A ver si es que no sé, a ver si es que se ha rayado. Porque esa es otra, entre que va lento y tal. Y encima esto invita cuando quiere. Cabrera. Cabrera Torralbo. Torralbo, no. A ver. Vale, en principio es este, ¿verdad? Lo he escrito bien, ¿verdad? Sí. Me cabe el Torralbo. Puedes enviar invitación. Está todo bien en principio. Compañero, crucemos dedos. ¿Cómo nos comunicamos? Retro, tenéis el Discord, ¿vale? Si podéis venirte a Discord, perfecto. Es que yo no escucho a la gente del juego, ¿vale? Es más, podéis hablar por el juego, que es que no os voy a escuchar.
No se escucha, vaya. Es algo que siempre dije que solucionaría, pero nada, es un poco de fe, la verdad. Y por cierto, ¿qué queréis jugar a todo esto? ¿Qué te parece, Luisco? ¿Un eventito? Ay, no, no, ay, Luisco se ha caído, ¿verdad? Ah, no, está silenciado. Vale, ¿ahora? ¿Me escuchas, Luisco, ahora? Sí, sí. Vale, ahora sí. En mi silencio porque estoy también... Ah, vale, vale, sin problema, vale, vale. Toca, toca, toca. No me dejan unirme a la sala de relax. Vale, te muevo, compañero. ¿Dónde estás? Muévete a la sala de espera, ¿vale? Es que los suscriptores tienen que irse a esa sala antes de que yo los pueda mover. Más que nada porque estas son privadas, estas salas. Muévete, ¿vale? Retro. Lo pongo por aquí, perfecto. No llega, qué desesperación. Te vuelvo a invitar, ¿vale? A ver si... Es que no sé por qué. Y es raro porque, por ejemplo, a Retro sí que le ha pasado igual, pero a él sí que le ha entrado, ¿sabes? No pasa nada, compañero. Siempre habrá días. Es más, si queréis, en plan, para los que no juguéis hoy así, que seáis suscriptores y tal, podemos hacerlo, vale, yo te veo por aquí, por fin. Podemos grabar un día, ¿vale? En plan, puedo hacerlo para grabar un día. A ver, ¿me queda bugueado? Sí, hola, se me ha quedado bugueado el Discord. Vale, un segundo, cabrón. MS Memoria, tú, Torralba. O sea, Torralbo, perdón. Torralbo. M Cabrera, Torralbo. Enseña el pase de batalla, porfa, que quiero ver lo que tiene. Lo tienes en el canal, vale, de todas maneras. Aquí no tengo nada en este. Es más, de hecho, aquí no lo tengo ni comprado. No me deja moverlo. A ver, un segundo. Un segundillo. La puta, vale, tira comedia, ¿no? Esmo, Pablo, ¿podéis? Un segundillo. Sí, sí, dime. Vale, ¿alguien puede mover a RetroFins a mi canal de sala de relax? Que no me deja moverlo. Vale, perfecto, gracias. Gracias. Buenas, RetroFins, bienvenido. O sea, estás muteado, a ver si te puedes desmutear. A ver si. Buenas. Ahora sí, compañero grande, por fin. No sé qué le pasa al Discord, yo creo que está bugueado. Porque no me dejaba ni moverte y me parece como que está silenciado. Ahora. A ver, habla ahora. Ahora sí, vale, ahora sí te escucho. Habla un poquito más. Caramelo, ¿qué tal? Ahora sí, te escucho perfectamente. ¡Bien, por fin! Vale, intenta agregarme y me uno por amigos. Vale, te agrego entonces. Lo dicho, Retro, o sea, después de... Bueno, o esta noche o mañana te agrego, ¿vale? Para no ir demasiado lento y tal. Y un día de estos, si estás a la hora que yo vaya a grabar y tal, te digo de jugar, ¿vale? En PS4 y tal, para grabar eso para el canal. Ok, vale. Cabrera... Torrelbo. Vale, mi carrera. Vale, agregado, ¿vale? Así te puedes unir, ¿vale, Torralbo? Sería un detalle. ¿Dónde eres, Retro? De Madrid, de España. Ah, vale. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, ¿cómo quieres que te llame? Retro, Friends, Paco. Llámame Guille. Guille, vale. Guille serás a partir de ahora. Y sí, como dice Trimmer, en este caso solo para suscriptores, ¿vale? ¿Estás hablando por Discord? Sí, Katherine, si quieres gente de Discord, estamos aquí, ¿vale? ¿Me llegó? Perfecto, pues únete si puedes, que diría que sí que puedes, ¿vale? Manuel Torralbo, está puesto para suscriptores. O sea, para suscriptores, para amigos. Madre mía, qué pesadilla, llevamos pues una media horita larga, ¿eh? Como el Willy, la verdad que sí. Guillermo se llama. Guillermo es un nombre bonito. Guillermo. ¿Desde cuándo juegas a R6, Guillermo? Desde la operación de Finca y Lion. Ah, desde Quimera. Muy bien. Muchísima gente entró a jugar en ese. Bien, perfecto. Te vi desde la operación de Cabira y Capitao. Ah, desde Skull Rain creo que era. Sí. Pues mira, me lleva bastante tiempo siguiendo. Pasa que en Twitch eres nuevito, para así decirlo, ¿no? Pero un saludo muy grande para... ¡Uy, Candy Ninja! ¡Ay, no es! ¡No! ¡No! Se ha unido quien no era. Mamá. Se ha unido quien no era.
Ahora que nos parió. Invita a ver. Es que se ha unido a alguien que no era. Mira cómo lo he hecho para atrás, tío. No puedo. Después, en el le das al triángulo, vas hacia él. ¿Sí? Le das a expulsar, creo. No sé si me deja. Voy a ver de todas maneras. Dice LOL, me parece que los servidores están caídos. Pues sería una pedazo de F muy grande. ¿Se ha ido? Claro. Sí. Vale, a ver si me deja ahora, ¿vale? Cabrera, pensaba que eras tú el que te habías unido, tío. Me da raro unirme al Discord. Dale, mete en sala de espera, Katherine. Es que esta sala es privada. Es que si no, imagínate, ¿no? Se puede entrar todo el mundo mientras estoy grabando, haciendo cosillas. Torralbo. Y no digo, por ejemplo, por los suscriptores, que la gran mayoría son, no sé, sois personas súper normales, ¿vale? Que respetáis, ¿vale? Que a lo mejor entran. Oye, Caramelo, ¿puedo entrar? Vale, como me preguntan muchas veces, pero sé que hay bastante gente que son. Ahora sí, grande, Torralbo, grande. Lo he dicho, Torralbo. Y Katherine, si queréis meteros en Discord, perfecto, ¿vale? Sí podemos hablar. Lo he dicho. Podéis escuchar, mejor dicho, podéis ver que están hablando por el juego, pero no puedo. No puedo escucharlos, vaya. Es por eso, porque no tengo activado. No. No es compatible el. A ti sí, Retros, pero porque te escucho por Discord. Si quieres, yo me pongo chat al juego en la Play y ¿sí? te digo lo que digan. Ah, vale, perfecto. Por fin jugando, por fin. Ay, Dios mío. Dios mío, qué hartura, Por favor, baja el sonido de Caramelo. Ah, del juego, ¿no? Sí, es que. Ya, me tiene de fondo, seguramente. Vale. ¿De qué va el evento? Pues. Es un mapa en un estadio y. Y es pegarse de palos, la verdad. Realmente, como. Ah, ¿veis? Tú te has metido, ¿verdad, Candinilla? Te has metido tú. Pero entonces te tengo agregado. Ah, porque sería suscriptor en algún momento. Uy, no lo escucho tampoco. Los que queráis, compañero. Bueno, wow, se me va a hacer súper raro, Venir de ahora de PC y meterme aquí en consola. Es como cuando estoy grabando para, yo que sé, The Last of Us, para el canal secundario que sea. Y acabo de grabar en PS4, me voy a PC y en plan, hostia, la sensibilidad, ¿sabes? Por la nube. ¿Qué nivel eres del pase? En la, o sea, en el PC estoy en el nivel 11 o 12, no recuerdo. 12, que me ha tocado la cabeza de cabello y eso. Con este teclado de ratón. No, si estamos en PS4, pues guay. Con PS4, compañero. ¿Qué va? Dice que no. Julian, soy más malo que pegarle, vamos. Con la culata. Adasan, que no hacen nada. Pues igual. O sea, con el mando soy nefasto. Dice, ¿te gusta el nuevo Dragon Ball Kakarot? Dragon Ball Kakarot. Es que nunca he sido de Dragon Ball. O sea, me gustaba el anime, me gustaba la serie y tal, pero no he jugado a ningún juego. ¿Has jugado a Ark? Sí, pero me gusta más verlos que jugarlos. Por Nexus, por ejemplo. Me gusta más verle jugar y tal. Pasa que creo que tenga la sensibilidad para las nubes. Si mal no recuerdo. Bueno, un saludo muy grande para Luisco, que está aquí con nosotros. Para RetroFrames, que es Guille, que también está con nosotros. Y para M. Cabrera Torralbo. Bueno, y Katherine, que también está por aquí, pero no. ¿Ves? Es que no los escucho. Tacata. Luego podré unir, no lo creo, Candy, porque tarda muchísimo el tema de actualizar. Ha tardado como 30 minutos, 40 minutos en actualizar 2 gigas, tío, es una locura. Y sí, Mati, es mi pareja. ¿Cuál es el mejor personaje para el evento? Realmente da igual, porque. Da igual, realmente. La preferencia de Nomad por la disuasión no significa que. A ver qué dice Harry. Para eliminar rivales. Así me gusta. Tengo sensibilidad para las nubes, tío. Mira la sensibilidad, mira. Me tenía que bajar. Lo he dicho, me puse a jugar durante un tiempo más de seguido. Camelo. Dime, perdón. Sí. Hay alguien en la sala de espera. ¿Has fijado en que cuando sale la animación del chico, abajo a la izquierda, salen los personajes de ataque que reaparecen por ahí? ¿Cómo, perdón? A ver. Cuando al principio de una partida, la animación del chico que te cuenta la historia sobre un personaje. Ah, Harry, sí. Ah, aparece alguien, vale, sí, aparece una a la izquierda, ¿verdad? Sí, eso es ese que aparece por ese sitio. Ah, sí. Hostias. Pues eso no sabía. Voy a ver si se ve, la verdad. Me puse a 100, pero. Pero no sé para qué, la verdad. Fue en su momento.
45, a ver qué tal va. Pero es que era imposible. En una partida que voy a echar no me voy a poder acostumbrar a nada. ¡Adelante, amigos! ¡Adelante! ¿Cómo se cambia de postura? Ahí estamos. Vale, ese no era. Vale. ¡A tope, hermano! ¡A tope! Lo he dicho, no esperéis ver literalmente nada, ¿vale? Soy literalmente muy malo. Es cosa mía, se escucha súper alto. En la ventana hay uno. Vale, voy a bajar mucho el juego, ¿vale? Aquí en el OBS se escucha muy alto. Pero a mí también, me voy a bajar que te cagas. Meten a uno, me has dicho, ¿verdad? ¿Es tuyo el láser? Sí. ¿Dónde está la bomba? ¿Es esto? Creo que sí, ¿eh? Arriba está. Voy por detrás. Ok. Esto pega con él. Cuidado, amigo, cuidado. Abrimos por aquí. ¿Esto es una bomba? No. Poro, po, 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 un poro, un popo. Oh, mamá, lo que he visto aquí. ¡Hostias! Ya, me tengo que acostumbrar muchísimo a los controles, pero muchísimo. Tengo otra sensibilidad súper extraña. TRC Nemesis, ¿qué es para hacer un juicio, compañero? Caramelo. Dime. Caramelo. En la sala de espera está el chaval esperando. ¿Cómo se llama? Ah, Adrián, vale. Ah, no puedo. Vale, dame un segundo que le pregunto. Un segundo. ¿Me podéis mover a Adrián? Es que no sé qué pasa, no puedo mover a la gente, tío. No sé, tío. Gracias. Adrián, aquí de sala de relas, ¿no? Sí. Ahora sí, Adrián, hola. Vale, es que no sé qué pasa y no puedo mover a la gente. No sé, estoy bugueado. Oh, ahora sí. Vale, Adrián. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Vale, ahora sí, por fin. Vale. Vale. Ahí está. Silencio por la pliego. Vale, perfecto. Vale. ¿Eres Catalin? No sé. Torralbo, vale. Vale. Vale, vale. Es que os ponéis nombres tan raros que luego cualquiera adivina, ¿sabes? Yo es que tengo desde la Play 3. Hostias, joder. Yo en Play 3. ¿Cómo cojones me llamaba? Ah, me llamaba Tenocual, tal cual. O sea, era mi nombre friki, ¿sabes? Luego ya me dio por ponerme Caramelo, porque el nombre más. Coño, era mi apellido, digo. Bueno. ¿Seguirás jugando? No lo creo. Es que hemos tardado mucho en actualizar, tío. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Juegas conmigo? Tengo Rapid Fire. No sé si eso es bueno o malo, la verdad. ¿El Rapid Fire qué era? Eso no es. What the fuck? Eso no es para controlar el recoil en PS4. Y creo que no, Joaldica, que va. De hecho, no juego apenas. ¡Ales! ¡Se han ido todos! Hola, Doca Evi, sin miras, semiautomático. Si soy malo con ella, empecé, imagínate aquí. Que no juego. ¿Cómo se baja más rápido, tío? Aquí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, perdón. Ah, vale. El R3 se baja más rápido. Al L3, vale. ¿Mañana juegas? Come el teléfono, tío. Aquí. ¡Hostia, la Frosty! Toma ahí, hasta más por saco. Llamando, ¿vale? Madre mía, mira cómo vaya todo loco tú. Ahora aquí, Me voy a comer toda la trampa, tú. Se me ha comido esto. Hola, y esta mira que no veo un carajo. No sé un carajo, tú. Ay, gracias. Gracias. Ay. Ay, ¿cómo se publica el voto? Hola, ¿cómo se publica? Ah, vale, no, vale. Mata, compañero. Nikilo, muchas gracias por la suscripción, compañero.
Ah, el último es el que... El Smoke, ¿no? Lo tienes a tu izquierda, Cabrera. O sea, Dani. O sea, Adrián, perdón. Ahí se no, ¿eh? Ah, está a tu izquierda. Ahí, ahí, detrás de esa mesa, ¿vale? Ahí está. ¡Grande! Muy buen, Adrián. Vaya castaña me ha pegado, tú. Castaña me ha pegado el retro. Ah, que lo parió. Grande retro, grande. Grande, Guille, gracias por matarme. Ha ocurrido un error, pero bueno, ¿qué dices? Dios, qué asco, en serio. Oh, joda. Sí. ¿Esto qué mierda es ahora? Pues yo, que se me ha caído. Ha ocurrido un error en la siguiente aplicación. CE34. ¿Esto qué mierda es, tío? Eso pasa muchísimo cuando utilizas un juego. ¿En serio? Me pasó. ¿Y qué hiciste? ¿O qué pasó? Nada, me salió un par de veces más durante una semana y después ya se me quitó. Joder. Pues no, pero es fe tremenda, tío. O sea, esto vaya castaña. No te digo nada, repite. Sí. Si quieres nos salimos, bueno. Es que... Bueno, ¿puedo reconectar? No sé si al ser... Sí, sí. El evento sí que deja de reconectar. Pulso la aplicación para ello voy a iniciar la aplicación. Ah, no puedo ni para atrás. Pues le di otra vez de nuevo para antes. Qué mierda, ¿no? ¿Cómo se nota que van a sacar la PS5? Ya ves, que no hacen ya nada para... Madre mía, un clásico de los errores. Nada, sí, sí que me deja, sí que me deja. Chavales, esa partida ganamos. Mis cojones. Dios mío. Dame que nos parió. ¿Desde qué andas haciendo caramelo en PS4? Pues nada que hace ahora haberse jugado competitivo aquí en PS4. Capa. Ciro dice... Cuando jugaste competitivo en Play 4, caramelo... Sí. ¿Qué rango fuiste? La primera... O sea, la única temporada que clasifiqué... pero es que clasifiqué en Platino 3. Gané... Creo que fueron 9 de 10. En su momento. O sea, hace bastante. Seguían, ¿no? Las 9 de 10 de la temporada, ¿no? Sí, clasificación, sí, sí. También la retro no se le escucha en el este, que dice que no sabe por qué no va al... Ah, el Discord. A Guille. Capa. F. Dice, ya ves, por no jugar conmigo. ¿Tendrá mucho que ver? Nada, pero sí que deja reconectar, ¿eh? En evento. Pero me parece una mierda, tío. Voy a mirar a reconectar, vuelvo a conectar a... Venga. Mira, como se escucha el tiroteo para ahí. Pa, pa, pa. Puede que lo escuches, pero bueno, si quieren, creo que tengo el café. Ahora sí. Los auriculares. Me acabo de matar, soy el gilipollas. Me acabo de matar, que soy gilipollas, escucho por ahí. Madre, tú. Elites Hot Cubano, dice caramelo, saludos papi, estoy solo en el curro. Pues compañero, una suerte y nada, que sea muy leve ahí, tío. Ahora sí puedo verte, vale, vale. Nada, será un ratillo más, por lo dicho. En verdad, en directo de hoy ha sido muy F, ¿eh? Pero una F tremenda. Media hora, bueno, 40 minutos actualizando, luego me da error al jugar. Hostia, ya vamos 3-0, vamos a echarnos a una a otra, ¿no? Grande, mi chaval, ahí, grande. Ah, ya recuerdo, yo en PS4 solo jugaba escopeta. Se me daba guay hacer flick. Porque lo que es apuntar no me gusta nada. Iba a full escopeta. Dice, lo arreglamos con el tren del hype. Estaría muy guay, pero va a ser complicado, la verdad. Lo he dicho, faltan 3 suscripciones o 3 personas donando 100 bits. Pero molaría mucho esos. Ese tren del hype. Que hoy la verdad es que no ha pasado por aquí. Y TRC Nemesis, te agrego, ¿vale? Para otro día. Te agrego para otro día, ¿vale? Porque hoy voy bastante apuradillo. TRC, barra baja. Caramelo. Dime. Guilla soluciona el problema si le puedes meter otra vez en el chat. Vale, a ver si me deja subirle, porque. Vale, voy. Ah, vale. Subidme a RetroFrame, por fin. No me deja. Lo siento. Vale, a ver si. Vale, ahora sí. Ahora sí, Guilla. ¿Me escuchas ahora, verdad? A ver si me dejas ver la serie esta, por favor, ¿vale? Gracias, venga, que paséis un buen directo, señora, venga. A ver si te voy a quitar el Netflix, es mío, venga.
Nah, no te pillo, tú me matas, venga. Es broma, es broma, broma. Gracias, Paulete. Nah, es que le dejé el Netflix hace... en su momento, ¿vale? Porque no, le gustaba, le gustaría haber visto La Casa de Papel. Además se recomendé y dije, tío, toma, te paso yo mi cuenta de Netflix y la ves. Yo tengo los divanos de La Casa de Papel. Está muy guapo, ¿eh? Uy, pero ahí no es. Está muy chulo. ¿Solo tienes a Ivana o tienes los dos? Solo Ivana, en plan, solo medio para Ivana. Vale, vale, vale. O sea, en plan, poco a poco me voy metiendo los R6. Es verdad que estará disponible durante un año, ¿no? Lo de Ivana, no, pero yo, sí, sí. Está para abajo, ¿no? ¡Opa! Para abajo, sí. ¡Corre, amiguito, corre! ¡Buah, madre mía, tú me cago en la hostia! ¡Hacerme un clipazo de eso! Un clip, por favor, un clip. ¡Vaya, te lo he pegado, tío! ¡Voy a aguantazo, hermano! ¡Bum! ¡Para tu casa! Ahí va, ha muerto. No, era. Ha muerto. No me sale ni en PC, tú. Venga aquí a console y me sale. Me lo parió. Ay, Dios. Madre, me ha matado. Está súper tocado la 5. Está. Ana. Hostia, qué mal lesión, coño. Con las dos buenas que he hecho antes y la vaya castaña que he hecho ahora. Ay, Dios mío. En serio, mira que he fallado, tío. Estaban en plan, le faltaba. Estaba muy tocado. Estaría como a 20 de vida. ¡Pu, pu, pu! Hacemos otra, ¿vale? Está así muy cortita, cojones. Ok. Más de otra. Dilo por ahí si puedes. A ver si puedes. Que corta la partida. Sí, Katherine, no te preocupes. Hacemos otra. Es que nada, se me ha caído. Hacemos otra. Y además que somos unos bestias pardas, tío. Unas máquinas. Oye, Caramelo, lo de ser moderador en tu canal, ¿cómo va? Se lo doy a los que son así más... Como que están más tiempo en directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tampoco puedo dar moderación a una persona que se pase una vez cada mucho tiempo, ¿vale? Y el moderador, eso. Se lo doy a gente de confianza, gente que... Ah, vale, vale. A ver, vale, sí, eso. De todas maneras, si de aquí a un tiempo sigue estando activo y tal, y o sea, en plan, sigue estando activo, te lo doy, ¿sabes? No hay problema. Vale, vale. No, si ya llevo suscrito a tu canal 3 meses, y la voy a hacer los 4. Nada. Pues muy bien, compañero. Sí, me gusta. Pasa que lo malo es eso, que tampoco hago muchos directos, pero vamos, que si te veo así más de seguido en todos los directos, por ejemplo, en estos días te llevo viendo, creo que todos los días, así que a tope. Sí, me he metido, los últimos días me he metido en todos los directos. ¡Ahí va! No me lo creo. Me he metido en otra partida porque estaba solo en la escuadra. No me lo creo. Invitamos. Vale, lo que voy a tener que jugar es en casuales o lo que queráis, pero este no se puede porque estoy ya en otra partida. Vale, vale, invitadme si podéis. Bueno, no sé si puedo unirme. Que te invite. Voy a intentar invitarte o que te invite. Sí, que no sé qué hace la escuadra, ¿vale? Vale, pues, vale, estamos aquí. Estáis los 4, ¿verdad? Los 4. Vale, perfecto. Retro, invita a Caramelo. Sí, si puedes. Ya lo he invitado. Vale, voy. Ya lo he invitado yo. Se me acuerdan de las invitaciones, tío. Ahí está, perfecto. Uniéndose, madre mía, vaya F, ¿eh? Mira, le pico una castaña a la Jin, tú. Ha sido un one tap con pero, fast pick. Pero vamos a jugar casuales o ranked. Como queráis, a mí me da igual. Si quieres jugar ranked, guay. Aunque una ranked va a ser muy larga igual. Una casual si quieres. Más que nada porque... Lo que tú quieras. Una casual. Es que a la... Fíjate, en una hora tengo cine, pero tengo que cenar antes. Hemos quedado para cenar. Correcto, gracias por esa gran suscripción, compañero. Pero eso, si no lo he dicho siempre, y además Luisco lo sabe, cada vez que me pongo a hacer directo, hago 2 horas y media, 3 horas de directo, en plan jugando con suscriptores en PS4. Suelo hacer 2 partidas con cada escuadra, pero y suelo hacer como 3 cambios de escuadra. Pero nada, hoy voy súper apurado. Me ha jodido el tema de la actualización, 40 minutos actualizando, tío. Muy F. El matchmaking F, no pasa nada. Voy a cogerme. Un Ivano. Perfecto. ¿Le habéis hecho un clic a la castaña esa que le he dado? No sé, para una que doy.
Si pulsas, si dejas el botón de PS4, se ven las notificaciones más rápido. A ver. Ah, sí, mira, sí. Sí, cierto. Sí, es lo del menú rápido este de Play. Vale, cierto, vale, vale. Yo es que lo he dicho, no juego demasiado. Aunque cualquier consiguiente así de Play, en plan cositas más rápidas y tal, perfecto. Perfecto. Caramelo, de lo de cuando te está actualizando un juego y todo eso, en plan, te puedes salir y hacer mientras cosas, lo sabes, ¿no? No me dejaba. Le tienes que dar al círculo. Sí, le he dado. Me ponía como ese stop. ¿Sabes? No, pero en plan. Ah, pulsado, ¿no? Le das como para atrás al círculo y en plan se te queda actualizando todo. Ah, y puedes hacer las cosas. Vale, 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 ya entiendo. Un segundillo. Méteme si puedes a Luis Coparfi, sorry. Próxima vez que haya actualización en Play. Gracias. Pues, para que lo sepas. Vale, vale. Los escucho arriba. Están arriba. Perdón, perdón. Es que no sé qué me pasa, que no me deja ahora. Sí, están arriba. El dron ha encontrado una bomba. Vale, si hago así, sí. Vale. ¡Ah, por ellos, chavales! Son nuestros. Vale, ya de hablar con Chris, se me va viendo un mensajito. Están arriba entonces, ¿no? Que están en... Sí, están arriba. Vale, dinero. Segundito. Están en la sala de espera más gente para subir. ¿Cuál de ellos es? ¿Quién es? Así puedo moverlo. Dime, así me voy a decir. Súbete, hostia, súbete, que está aquí, vamos. Ah, bueno, se sube. Me mata, bro. ¿Muerto? Un injury, ¿vale? No, me lo creo, le he pegado, tío. Ah, lo tenía. Lo tienes retro. En construcción. Ah, estaba troneando, vale, vale. Ah, justo si habrías. Abajo, Villares, está. Cuidado, ten cuidado. Uy. ¿Os va bien a vosotros el juego? Sí. Vale, vale. Hay mal ping. Juegas un poquito de lag. Sí, ahí lag. Entonces, con bicicleta Carmelo, un placer suscribirme y apoyarte. ¿Cómo te encuentras hoy? Solo desde Chihuahua, México. Pues un sitio muy grande, compañero. Un sitio muy grande, Correcon. La verdad es que me encuentro súper bien, súper feliz de la vida, la verdad. No paso muy bien últimamente con el tema de directo y tal, la verdad. Pasa que, si es que pasa, yo soy una persona que en el momento que deja de hacer directos, plan, por muy bien que esté, es como que no tengo esa necesidad, ¿sabes? Plan, lo dejo como gimnasio. Me encanta ir al gimnasio, pero en el momento que dejé de ir al gimnasio, paso meses sin hacer nada de gimnasio, ¿sabes? Qué buena. Muy buena. Hostia, nada, tío. No es que se pine, es que se les cae. No sé por qué. Y es que no me deja moverlos, no sé por qué, tío. Vale. Muy buena. Grande. No, ayudita tú. Uah, es que estoy viendo el servidor fatal. Ah, es mi ping. Es mala conexión. ¿Por qué, tío? Ahora sí. Voy a ir full escopetas. Soy menos escopetas, tú. A tope. ¿A quién te vas a poner? Ay, se las ha caído también. Me voy a poner a Sledge. Está casi escopetilla en plan chula. Vale, se ha caído. Retro se ha caído, tío. No sé por qué, puede ser por conexión, sí, seguramente. Algo le pasa al Discord, se va. Retro, sí, en el Discord se ha caído. Sí, se ha caído. ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Se la ha tirado. Dice, aprieta el botón de PS4 y cuadrado. Mira lo que pasa. ¿Qué pasa? Se apaga la consola, supongo, ¿no? O algo del estilo. No sé, eso no lo hagas por si acaso. Ya. Vale, Pablo, pero no te preocupes. En principio, ahora sí que me deja subir, ¿vale? Es que no sé por qué hay veces que no me deja. Es como lo de... Alt F4. F4, eso es mejor. ¿Ahí vamos a hacerlo? A ver. Hace un zoom, sí.
Claro. O sea, a ver, ¿para qué va a querer hacer un zoom al menú? ¿Para qué? ¿Sabes? Mira, Katherine, por fin. A ver si puedo subirlo. Se ha metido. Sí. Katherine, hola, hola. Ah, se la ha pirado, se la ha ido, pero. Vale, ahorita estamos aquí en Discord. Katherine está metido. Ahora sí que se escucha algo. Uy, pero. No. Se escucha muy de fondo. Ahora cargo. Solo te lleva el menú rápido. Si ya está en el menú rápido, ¿para qué quiere ir de nuevo al menú rápido? A ver si carga esto. Yo creo que esto. ¡Hasta luego, amigo! Dice, ¿cómo me avisas para grabar mañana? Para grabar el caramelo. Retro, me sigues en Twitter, ¿verdad? Si es así, dímelo y a ver si puedo. Te envío un privado. ¡Hueva! Vale, ya estoy. Toco, perfecto. Tengo que estar pendiente del móvil porque se me apaga la pantalla antes y se me apaga. Ah, hostia. Vale. Venga, que sí, claro, amigo, venga, que sí, lo que tú digas, sí. Vámonos. Madre, tú, qué ancho tiene el dog. Sí, pues le cascan igual, Dice, menos escopeta desde la beta. Yo estoy por rushear a tope, tú. Pero a tope, a topísimo, la zona de... Cuidado que han abierto una... Claro, lo que quieran, compañero. Vale, si os venís conmigo, nos metemos por chaquetas. Voy para allá. Uy, esto está muy fresco, ¿Cómo se metía el dron? Estoy por túnel. Este, vale. Todo lo controlé. Uy, pero nos metemos, pero descarado, No hay ni el tato, tú, ni el tato. No hay nadie, pero el Seta lo tiene. Espérate, hay una trampa de caja, no sé cómo coño quitarla, tío. A ver, está aquí. Cuidado que te puedes salir por detrás. ¡C4! Ahora, amigo, ahora. Mira, vamos a hacer un baitito guapo, vale, mira. Granadita. Ah, fuck, se va. Escaleras arriba, uno. ¡Hostias! Una planta. Oh, me ha salido para la estantería, ¿vale? Te la has jugado mucho. Sí, no te preocupes. En plan, ha sido falla mía, pero se hacía. Grande. Luisco, está en el... Vale. En la segunda planta de escaleras. Torralbo, último está en bar, ¿vale? Está arriba del todo. Irá a rotar para ti. Vale, no, está con Luisco. Sigue ya, buena. Bueno, nada, que el Doc, ve que le siguen disparando y se queda, o sea. Buen ataque. Bien coordinado. Hostia, dice Renko, no me lo creo. Le he dado a dejar de seguir sin querer y se me ha ido el año. Ahora lo sigo desde hace media hora. Que es más grande. Caramelo, no puedo grabar. Ah, ¿no puedes? No tienes Twitter. Jo. Pues compañero, háztelo, no pasa nada. Si vas a seguirme solamente a mí. Es gratis. Píllame yo un mute. Me pido un doc. ¿Desde cuándo llevas jugando tú, Cabrera? O sea, Adrián. Empecé a jugar hace 2 años. Sí. ¿Qué nivel eres? Eres alto, ¿no? Estuve un año jugando entero. Dejé de jugar. Y después, hace como 4 meses, volví a jugar. Mira, voy a que estoy aquí, os invito. A Katherine lo escucho muy bajito. ¿Lo escuchas bajito? Sí, y lo tengo bastante alto. Vale, os he invitado a todos, ¿vale? O sea, os he agregado a todos para que podáis lógicamente tenerme ahí y tal. Para otro día que juguemos, directamente invitaros a la partida, vaya. ¿En la Play se puede tener discos? No creo que haya aplicación. O sea, no, creo que no. Hola, ¿qué pasa aquí? Me está poniendo nervioso. Gracias. Vale, arriba ya. Madre mía, yo no entiendo, la verdad. 18 balas para. Nada, chica. Pues nada, venga. No, era Mario. Nada, ya está. Me quedé sin balas, tío. Del único. Mira, prefiero gastar C4. No, paf. Quiero caramelo. ¡Uy! Dras, muchas gracias, compañero. Gracias por ese tier 1 durante 5 meses.
Hostia, me he quedado aquí atorrado. Qué buena, Catalin. Un glitch, vale. Nada, nadie tiene C4, ¿no? Yo, voy para allá. Si se me olvida abrir rotación en puntos. Pues... ¿Han abierto ellos? Sí, vale, ¿no? Vale, por dinero entran, ¿vale? No. Qué buena. O de Catalin o Gonzalo, ¿no? ¡Chúfale, chúfale! Mute por aquí. ¿Dónde está? Hay uno fuera de garaje. ¿Y el otro? No lo sé. Yo estoy en punto. Oh, vale. Vale, voy contigo, sorry, cabrera. Sí, puede que les entendería. Sí, puede que les tuviese. Oh, no está comunicado, tío. Buah, es que ni reforzado. Qué lástima soy yo. Yo tengo que recuerdo, pero. Estaba con. Ópale. Corre, hermano. Grande, Luisco. No lo sé. No, en dinero. Muerto, al. Vale, último fuera de ventana. Madre mía, buena, güey. Vale, qué rápidas son las partidas, ¿no, cojones? Venga, parla, R-Gol, ¿sabes? Vamos, hacha, si queréis. A ver. No da tiempo. ¡Ole, Luisco! ¡Madre mía, Luisco! Ahí, grande, Luisco, grande. Grande Españita. 33. ¿Cuánto hemos tardado en esta? Venga, va. Estoy hasta menos 20, ¿vale? Vamos a hacer otra partida, guapa. 5 minutos. 7, o sea, 6. Es que me va a dar tiempo. ¿Os apetece o si no para otro día? Lo que tú quieras, es tu tiempo. Estoy apurando al máximo, es que sé que he jugado muy poco con vosotros, tío, me da cosa. No pasa nada, hay más días en el mundo. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿O no? ¿Quién sabe? Es algo tan típico que lo tenemos tan asumido que al final... Pues, ¿quién es el líder de escuadra? Creo que Luisco, ¿no? El Luisco no. No. Vale, la da a buscar. Vale. Ah, retro, pues dale, ropa ya, retro. Sí, es retro. Retro, dale a buscar. Joder, el único que no está en Discord, la verdad que los parió. Para mí, que si me ves. Así del tiro. Retro, me escuchas, dale a buscar. Ah, vale, retro, sin problema. Joder, que dramática suena eso, la verdad. Ya me han anunciado, gente. Vamos, retro, son 5 minutos, vamos. ¡Tic-tac! ¡Yeah, dale! Ahora la da. Perfecto. Porque le voy a llevar por su nombre. Claro. Así es, a ver lo pasa. Venga, así empezamos en... Me gustaría empezar... En PS4 siempre me gusta empezar en ataque, no sé por qué. Por el tema de rushear con escopeta. Defender. Ah, encima torre. ¿Pero qué es esto, por Dios? Qué aberración. ¿A alguno le gusta la torre? Pica, ¿no? No. No creo que nadie, tío. Para ir a Rus, bueno, un poquito malo. Tampoco te creas, ¿eh? ¿Qué élite me recomiendas comprarme? ¿Qué utilizas? Vale, tienes el de Valkyria. ¿Qué más utilizas? Tengo a Valkyria y As. Y me quiero pillar o a Kavira cuando salga. Sí. O no sé si a Doc o a Yave. Doc me mola mucho. Y es que en verdad eso es para gustos colores. Por ejemplo, el de As sí que es tontería. Es que los élites de As son basura. El de As es que me lo dieron gratis. Sí, sí. Por el Outburst, ¿no? Por el veterano y tal, sí. Sí, todo eso. Fíjate, te lo daban por ser veterano, entre comillas, y eso tenías que sepa. Haber jugado en 2 semanas o algo así, ¿sabes? 2 semanas antes, en plan, sí, pues vaya. Jugar. No hay menos. Jugar en un tiempo o algo así. Sí. Y te lo daban. Pues nada, era antes de un mes, ¿sabes? Dice Mateo, dice, llevo 10.000 caramelos, va para el VIP, gente. Hostia, pues la verdad es que te queda. Son 100.000 el VIP, pero serías el primero que lo consiguiese. ¿Quién llegaría primero? O sea, ¿quién llegará primero al VIP en este canal con los caramelos? ¿Juegas FIFA? No. Alguna que otra vez me ha apetecido, pero yo... simplemente por amigos, ¿vale? Por jugar con amigos y edad. ¿Tú, perdón? Sí. Yo tengo casi 4.000 y iba lo de agregar en Play 4, pero... Ah, pero no, yo te digo, los que seáis suscriptores no hace falta que hagáis eso, ¿sabes? Pero muchas gracias a Bakler. Sí, sí. Hola. Hoy... Me va a dar error. ¿Los skin loots para qué sirven?
Los streams loot son cofrecitos. Se me va a caer, yo creo, tío. Sí, se me va a caer. No. Los streams loot son cartitas, ¿vale? Que en este caso puede haber premios para vosotros. Que pueden ser pases de año, pueden ser. Tío, se me va a caer, yo creo. ¿Qué le pasa a la conexión, loco? Vas a una hora más bien, pero sí, sí. Sí, sí, no me movía de la habitación, tú. Ispo tiene casi 15.000, madre mía, qué flipado. ¿Pero de qué vas, Isco? ¿De qué vas? ¿No te crees guay? No sé qué le va a hacer la conexión, o sea, literal, tengo un buen internet, pero... Cágamelo. Siempre se me olvida cómo disparar, tú. Confundo el disparar con poner el refuerzo. Y no estoy acostumbrado a jugar tan pegado a la pantalla. Hostia. No hemos reforzado trampilla, tío. Se me ha olvidado que aquí había trampilla. Ese no era, perdón, vale. Foto dentrito, como ratitas. Ya viene por aquí abajo. Ah, un pincho aquí fuera. Vale. Voy a mirar cámaras. En el ascensor se ha pinchado. Vale. Vale, sí, está en el ascensor. Acá, a ver si se si lo puedo marcar. Vale, no sé si te lo ayudo. Una trampa. Va a ser en veterinario. Si no dispara a través de. Ahí está. Bueno. Cabrera. Te rogachone, qué buena. Qué buena ahí, A ver, tío. A ver, están ahí fuera. Se me ha vuelto el disco. Muerto. Está aquí. ¿Dónde está? Ay, madre mía, pero ¿por qué sigue disparando si ya...? Madre mía. ¡Hostias! Vamos a verlo. Ah, porque me estaba viendo. Vaya. Maldito fuego 60, no me entero de nada. Ay. Nah. Claro, pensaba que no me veía, pero ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a jugar con FOV 90, que yo tengo más... Más controlado, digamos, mi alrededor. ¿Qué pasa? Aquí con el FOV 60 no me entero nada. O sea, estoy pegando una pared y me está viendo todo el cuerpo y digo, ah, pues muy bien. Totalmente. No me acostumbro a tener el... A tu derecha, torre, perdón. A tu derecha, ¿vale? Lo tienes. Vale. A ver si puedo mirarte cámara. ¿A mi derecha? Sí. Verás cómo escuece. ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Vaya castaña! ¡Vaya castaña la ha pegado guapa! Ah, te voy a seguir el tío ahí. Pues con todo su papo gordo, sin moverse. ¿Para qué? Estaba ahí. De que mira, rango PS4, cobre 4. Pues no, compañero. Seguramente ya soy más rango que tú. Si jugás, ala, para que veas. Vamos a poner... ¿Qué me pillo? No sé lo que... Lo que quieras. Me da igual, en verdad. Ah, mira, otra. Es que... A ver... Te escucho súper bajito. ¿Qué lo tienes? ¿Desde el móvil, Catalin? Yo sí. Ah, vale. Es que no te escucho, se escucha súper bajito. Es que creo. No sé si tienes quizá de los cascos o del móvil. Creo que es yo el móvil. Tengo los Samsung, los inalámbricos de Samsung. Y es que tengo en oído. Te oigo a ti y el otro izquierdo. Ah. Oigo el móvil. Hostia. Eso es una putada, en verdad, Es complicado. Sí, sí. Dice solo en PS4. Pues coño, yo fui platino sin jugar. Ganando un 9 de 10 y me pusieron así porque sí. Madre mía, he tirado un. Venga, amigo, vete. Vámonos, amigo. Oh, fuck. Tengo. Pero vamos, que simplemente. Yo creo que fue suerte. Fue un poco de suerte. Literal, no juego. El Luzco te puede decir que es el que más juega conmigo y tal. Y no juego casi nada.
Que nada, después de 4 meses, 5 meses sin jugar, y lo que yo juego es como hoy, una hora, hora y media, y no vuelvo a jugar más en 4 meses. Pues nada, hicimos las 9-10. No me ganas, digo, ¿por qué, sabes? ¡Uy! Hay un nombre más raro. Pero muchas gracias, compañero, por estar en la suscripción. No será tu número de teléfono. La verdad. Que, creo que sí. 65.518.166 se ha suscrito. ¡Bingo! Vale, Capi. Vale, uno por trasera, venía rusheando, se parece. Hala, 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 hala. Vale, tenemos gente en ascensor y gente en pasillo largo. Hay un que, o sea, el evidentemente, que está, en plan, la deja súper toquísimo el vídeo. Ah, toma, por saco. Arriba, oh, hostia, vaya limpia, no está haciendo. Ahí va, aplicado. Le pego, vaya limpieza, ha hecho las leyes. ¡Sarta, hostias! Ah, estaba la ventana cerrada, coño. Limpio, limpio. Han puesto una claymore. Sí, sí, lo sé. Por la ventana de A no tienes a nadie. Ahí va. He explicado. Soy malísimo a la escopeta, pero no sé cómo mato. A ver, ese está más arriba, vale. Espartaco, ¡Pepa! ¡Esparta! Caramelo está aquí, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Queda un minutillo, está aquí, se da. ¿Sabes lo que pasa a mí con PS4? Que cada vez que estoy jugando un shooter, aprieto mucho el mando. O sea, algún día me lo cargo. Mira que juego poco, ¿eh? Ha entrado, ¿eh? Ha entrado. Da igual, si tengo sedas aquí en clara. Ah, vale, vale. Tiene el compi, tiene el difusor. No. Ahí viene. ¿Los dos? Sí, pero no lo suficiente. Solo hacer esto en casos extremos, ¿vale? ¡Sí! Amigo, buena. Bien aguantado, grande. Hostia, voy tarde ya. No pasa nada, venga. Se puede, se puede. Venga, ganamos esta y nos vamos. Me van a matar. Dice, hostia, yo diciendo, ¿qué fue más raro tiene? Normal. Buena crítica. Bueno, buenas. Claro, el fuego 60, tú. Y los movimientos están. Están lineales, tío. Muchas gracias, Harry, siempre eso. Eso te decís, digo, 2 meses no. Por eso 5 meses en el tier 2. Grande. Grande, crack. Grande. Pues a mí lo he dicho, coge lo que os dé la gana. En vez de PS4 puede ser un stream. ¿Cómo? No sé a qué te refieres, Camilo. Grande, casi 6 meses en el tier 2, Erisen. Grande crack. Palomita, estoy hablando con Kirsa. Dices que no nos va a dar tiempo a cenar. Digo, no pasa nada, digo, cenamos después de esto. Claro, es que la película empieza en 20-35 minutos. Y no hemos cenado, digo, pues palomita, habrá que comer muchas palomitas. Caramelo, sube a Cabrera que está en la sala de espera. Uy, se le ha caído. Vale, ahora sí, sorry. Estando en nosotros. Es por la pantalla, ¿no? Se ha bloqueado, en el momento que se te pone. Sí, sí, por eso. Vale. Ya veo. Nada, te tendré que solucionar cómo hacerlo para otra vez. El tema este de. Eso.
para que os escuche yo en PS4. Uy, de milagro no me he cargado. ¿Qué necesitas? Un cable. Un cable. Y un cable que duplica el sonido. Vale, pues me dirás. Vamos, ya me dirás, ¿vale? A ver cómo. ¿Cuál puede ser? Vale. Pero te seré malo jugando, pero la cabeza la tengo, ¿sabes? Eso es algo que no. ¡Eh! Esto es Esparta. ¡Ay! Me ha tirado uno tras mío, uno te me ha tirado. Esto es Esparta, amigo. Buena. Oh, toma ahí, qué buena, guarera. Muerto cabera. Buena, Adrián. Esto es Esparta, amigo. ¿No te ha matado, Caramelo? Detrás, está en punto, supongo. Es que no sé, no me acuerdo cómo se llama este mapa, no me acuerdo la info. Sí, está en punto. Oh, venga ya. Venga ya. A tu derecha, Katarin, sí. Está medio en punto. Detrás de la bomba. Ahí va. Me he explicado. Me quedaría todo al final. A tu izquierda tienes una mira, ¿vale? Ahí está. Y creo que está sin reforzar, así cojita. Dices, es súper raro el cambio. ¿Tú qué tal te manejas con el mando, tío? Pues si juego, se me da más o menos. Y si no juego, pues como el puto culo, la verdad. Pero bueno, yo después de 5 años empecé, no sé coger un mando. Yo tampoco, y lo he dicho antes. Aprieto tanto el mando que parece que me voy a cargar. ¿Me voy a caer? No, vale. Y ya, aprieto tanto el mando que es que suena normal, digo. Vale, me va mal internet. Se va a querer ir a la derecha. ¿Por qué? No estoy diciendo nada, ¿vale? O sea. ¿Qué? Explicado. Ah, que me estoy viendo todo el rato yo y yo no, no. Ah, por la mira, ¿no? Estaba sin reforzar. Upa. No, no. Buena. Vale, tiene que haber uno detrás de la mira, supongo. El maestro está detrás de una costumbre de persona. La has visto a tu izquierda, ¿vale? Ahí está. La has visto, ¿vale? Ahí la puedo disparar. Ahí a la izquierda está el maestro. Y otro a tu derecha, ahí está. Oh, te ha venido el tipo a la ventana, me parece. NT, de todas maneras, compañero. NT. Bueno, Adrián, ha sido NT. Casi. Es lo malo del silencio 2. A lo mejor le pega los mismos impactos, pero quita menos vida. Hacia claro. Belén va una burra ring. Vale, la última ronda sí o sí, ¿vale? Si no, no puedo. No me da tiempo ni a ver la película. No me da tiempo. Sí, sí, vamos a intentar ganarla. Sí, sí, se gana. Es ataque de nuevo, ¿verdad? Vale. Pues a tope. Es que este mapa es muy, muy eso, es muy de. Muy de camperillos, muy lento, tío. Plan. Sí, es muy lento. Tiene demasiadas claro. Plataformas. Uf. Estamos con suscriptores, Brandon. Bueno, es Carmen. Es Carmen, te he dicho. Os Carmen, bienvenido seas. Lo que voy a hacer va a ser recoger las cosas así. De rapideo. La cartera. Vale. Vale, perfecto. Vale. Dice, ¿jugarás con no subs? No sé, algún día tengo que hacer algo para los no suscriptores, la verdad. Algún día. Me parece que es eso. Si no juego apenas con los suscriptores, imagínate con los no suscriptores. A eso me refiero. ¡Opale! Eso arriba del todo, ¿verdad? Sí. Ay, qué guay, cara. Sí, es arriba del todo. Vale. Lo malo que me tiraba otra leche y me he llevado el mozi, pero había un tío detrás mía. La pieza no puedo reventar. Yo no voy a subir por aquí, la verdad. Ay, ya. Mira, para mí lo que por aquí sí, sí. Puede que esté. Vale, ¿quién ha muerto? No, no sabéis, ¿no? No. El único que está no está. No,
No, pero por aquí no está Caballera. No. Pero no ha muerto ella, ¿no? No ha sido ella la que ha muerto, ¿no? No, no lo sé. No. Digamos que no ha muerto para estar atentos. Me tiro, vale. Twitch, ¿vale? Si usted me pega, hostias. Dentro bomba, tú. Va, dentro. Vale, ahí. Hay un chakra. Me hace de guarda, no me cae el pared. Me hace guarda. Oh, me hace de guarda detrás del pez, tío. Buena, coño, qué buena. ¡Ahí va! ¡Vamos, Catalin! Tiene un tío en la puerta. Un tío en la misma sala que yo, ¿vale? Vale, última, sea lo que sea. ¡Oh, va! Se tira humo. ¡Hostias! Había dos. ¡Madre! ¡Ay! Me han suspendido, ¿por qué? Ah, ahora. Por el evento que me acabo de poner la esto. Pues chavales, lo siento mucho, pero me tengo que ir porque tengo 20 minutos para llegar al cine. 20 minutos. Y arreglarme todo, así nada. Un placer. Adrián, Luis, que os ha caído. Catalin, es un placer. Os he dicho, os he agregado a todos, me parece, ¿vale? O sea, verificarlo y tal, pero al principio sí. Un saludo muy grande para Guille y nada. Catalin, a ver si para el próximo puedo escucharte mejor dentro del juego, ¿vale? Nos vemos. Sí, bueno, también estoy hablando bajo el tron, porque. Sí. Vale, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Pero es eso, simplemente te escucho bajito, pero ni preocuparse. Jugaremos otro directito, ¿vale? Un placer, Adrián y. Catalin, ¿cómo te llamas? ¿O cómo quieres que te llame? Cata, como quieras. ¿Cata? Vale, pues Cata. Sí, no, sí. Perfecto, un placer. Me apoyo. Adiós y gracias. Adiós. Vale, mi gente, despedimos por aquí. El directito, lo siento mucho, me tengo que ir, ¿vale? Me tenía que haber acabado a la y media, llevo media hora de la tarde, no he podido cenar. Iré al cine con un montón de hambre, pero bueno, vamos a poner la mira, vamos a poner que sea la mira, ¿vale? Vamos a poner aunque sea la mira y me piro. Así que lo he dicho, un placer. Vamos a poner por aquí una mira. Una mira reforzada y me piro. Para que ellos ganen, ¿vale? Dice, corre, con gracias por el directo, Caramelo. Nos vemos. Un placer, lo he dicho, mi gente. Un placer a todos. Esta me rompen desde ventana, ¿verdad? Pero descarado, la verdad. Vale, vamos a ver si podemos poner algo interesante por aquí. Es que aquí una mira es absurda en todos lados, tú. Pero en todos lados, ¿eh? Es que no hay una que se salve, tú. Ni una. Nada, me la piro. Sí, mira, si acaso una aquí. Una aquí, ¿vale? Y ya está. ¿Cómo se pone? Vale, me aspiro. Lo dicho, mi gente, un placer. Así que sí, lo siento mucho. Volvemos al menú. Nos vemos en el siguiente directito. Adiós.